madrastra de su mujer. De Sofía. Recordemos que estamos hablando de una menor que hoy tiene 16 años. Cuando ocurrió esto tenía 14. Se acerca Felipe Bettinato y contra el consentimiento de la víctima le realiza tocamientos, digamos, en su zona genital. Nosotros confiamos totalmente en su inocencia, la justicia dirá. Él sabe que no hizo nada, así que iremos a lo que haya que ir para demostrarlo. A mí lo que más me importa es que él sobreviva a todas las tormentas que le tocaron vivir. ¿Qué tenés para decir de este juicio? ¿Qué podés decir? Gracias por estar. El diagnóstico, porque veo que algunos quieren saber. Chicos, tengo leucemia. ¿Qué? ¿En serio? Y no es joda, no es chiste, no es nada. Pero quédense tranquilos que estoy bien, si no, no estaría acá adentro. Me hubiera internado y ya no podría seguir en el juego. Bien. Así que nada, mi idea es seguir adelante con todo esto, que es mi vida, igual que la de todos ustedes. Quiero que quede claro que este juego no hizo nada para que yo esté así. Estoy aquí, niña. Baratísimos, al precio más barato siempre. Durante todo abril, jugos en polvo, varios sobres marca seleccionada a 90 pesos y aceite mezcla Siglo de Oro por 900 mililitros a 1.195 pesos. Y también arroz blanco largo fino Shangri-La por un kilo a 1.450 pesos. Con Día llegás. Sale el equipo a la cancha. Ruge la tribuna Bulldog. Tapar el arco y abrir grande la boca. Regaliz Bulldog, rabiosamente ácido. Una palabra, periodismo. Dos palabras, América Noticias. Información en la que podés confiar. América Noticias con Rolando Graña y Soledad Larkin. Hoy a las 18 por América. Los cambios de rutina pueden alterar el balance de las bacterias en nuestro intestino. Enterogermina Plus fortalece las defensas intestinales para que las vacaciones las disfrute tu familia y no las malas bacterias. Para protegerlos en el regreso a clases y para que tu flora intestinal no se afecte cuando necesites tomar antibióticos. Enterogermina Plus tiene una combinación única de esporas inteligentes que llegan vivas al intestino y se multiplican restaurando el balance de tu flora intestinal. Fortalece tu intestino para disfrutar todo lo que está afuera. Enterogermina. Ahora podés tomar café y vino sin preocuparte por las manchas, porque el poder blanqueador de la nueva Colgate Luminous White Lovers remueve hasta las manchas más difíciles, como las de café, vino y tabaco. Nueva Colgate Luminous White Lovers. Tu sonrisa, tus reglas. ¿No usás pedido ya y preferís cocinar porque pensás que es más caro? Mirá lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso usás solo una lámina. Del kilo de tomates, solo 3 rodajas. Usás un pan y el resto se pone duro. ¿Cocinar para uno, gastando para 4? Prefiero pedir. Pedido ya. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Verisur es un sistema de alarmas con tecnología innovadora que reacciona en segundos. Contamos con vigilancia a las 24 horas y control desde la app para ver qué pasa en el hogar y, de ser necesario, activamos Zero Vision. Verisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. Si sos un fanático de verdad, con Heineken podés ganar un viaje para vivir la final de la UEFA Champions League. Entrá, registrate y participá. Heineken. Yo me quedo con Alegra por su eficacia comprobada para aliviar los síntomas de la alergia. Porque es el número uno en ventas en el mundo, es 2 veces más rápido y actúa por 24 horas con solo un comprimido.
confía en Alegra, expertos en alergia. ¿Piel grasa y líneas de expresión? Toma el control. Usa el serum Revitalift ácido hialurónico para hidratar y rellenar tu piel en una hora. Y el gel crema con ácido salicílico para controlar el brillo por 8 horas. Revitalift ácido hialurónico de L'Oréal Paris. Lo valemos. ¿Otra vez fideos? Prefiero pedir. Entra a Pedido Ya y aprovecha almuerzo ya hasta 5.199 pesos todos los días. Prefiero pedir. Solo en Pedido Ya. Está bien ser tal como sos, como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Ser tal compuesto, con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! Te pasan cosas con Disco, porque cuando descubrís sus productos elaborados, sentís amor a primera vista. Te pasan cosas. Pasa por Disco. Y si hablamos de unión y hablamos de todo. Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. Aveno significa pieles sensibles que necesitan calma, nutrición y restauración. Aveno significa pieles sensibles que se sienten escuchadas. Aveno significa pieles sensibles que creen en el poder de la avena sativa. Aveno, balance natural para pieles sensibles. ¿Por qué usas Personal Pay y no...? Porque soy cliente personal. Tengo beneficios en mis facturas, en mis recargas, en tienda personal y no consume datos de mi plan. Cuando algo está bueno compartirlo. Descarga la app y pedí tu tarjeta. Personal Pay. Conexión con tu plata. Conexión total. Me tranquiliza dejar todo preparado y en las mejores manos. Nutrilon 4 tiene una fórmula con vitaminas A, C y D, prebióticos y posbióticos. Listo y práctico para cada momento. Tu vida, nuestra ciencia. Goteos nasales, estornudos, urticarias. Dexenergizate. Dexenergin C es el alivio efectivo y prolongado contra los síntomas de la alergia. Haz el cambio que te conviene. Dexenergin C. Ya sabes que funciona. ¿Alguna vez pensaste lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a proteger las defensas naturales de tu boca contra bacterias hasta por 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nueva Colgate Total 12, ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida. Hola, Doc Quilmes, ¿cuánto es? Mira, te lo voy a decir con la mente para que te quede bien claro. Ok. El precio de la Quilmes es el mismo que ayer, que hoy, que mañana y no va a cambiar por 3 meses. ¿Eh? Y encima, la próxima trae 4 envases vacíos y te doy una Quilmes de litro gratis. ¿Pero cómo? No, bueno, es que tengo poderes de que soy chica, ¿no? No, no, ¿cómo lo sabes? Ah, sí. No, vi lo del Pacto Quilmes en el diario. Yo todavía leo el diario en papel. Soy chapada la antigua. Yo soy Juan. Pero mis amigos me dicen el último, Juan. Bueno, el último. Ah. Bueno, el último. El último. Buscapina es Buscapina. Y es dúo. Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. 40 años cuidando la panza, Zapán, pancita de los argentinos. ¿Otra vez fideos? Prefiero pedir. Entra a Pedido Ya y aprovecha almuerzo ya hasta 5.199 pesos todos los días. Prefiero pedir. Solo en Pedido Ya. ¡Tuya! ¡Me quedé duro! Me hice una canchera saltando con los nenes y me esguincé. No puedo ver qué. Dale, que faltan un par de cajas. Oh. Para contracturas musculares, golpes, dolores cervicales, lumbalgias o esguinces, los médicos indicamos Diosafex BL. Porque tiene diclofenac, que por su gran acción antiinflamatoria, interviene directamente en el origen del dolor y devuelve la funcionalidad. Para esos dolores que te dejan duro, toma Dioxaflex BL. Dioxaflex, la marca número uno de diclofenac recetada por los médicos. No soy infalible, pero mi maquillaje sí. Nuevo labial infalible Matte Resistance de L'Oréal Paris. A prueba de transferencias, con fórmula ligera y hasta 16 horas de duración. ¿Cómo me hace sentir? Me hace sentir infalible. Lo valemos. Dicen que el amor está en todas partes. Pero, ¿pensaste en lo improbable de coincidir con alguien al mismo tiempo en el mismo lugar? Sus posibilidades de nacer fueron una entre 400 trillones. Y acá están.
cruzándose en esa fiesta a la que no planeaban ir. O en ese tren en el que, sin saberlo, llegaron antes a casa. Todas sus decisiones del pasado llevándolos el uno hacia el otro. Para que ahora, sin saber que se estaban buscando, finalmente se encontraran. Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta, permitiendo una mayor absorción. Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo, con dos tipos de colágenos para tu bienestar articular. Lunes a viernes a las 14:30. La estaban acusando a ella de haber difundido un video sexual y de haber arruinado ni más ni menos que el casamiento de la que era su mejor amiga. Carola Bruzzoni muere y a las pocas horas es detenida Silvia Luna. Lo que nos importa y lo que nos tiene que importar. Si hay alguien que tiene fuerza, Emiliano Pinzón. Bienvenido, Emiliano. TDM con Mariana. Esta tarde a las 14:30 por América. La hermanastra de Sofía. Recordemos que estamos hablando de una menor que hoy tiene 16 años. Cuando ocurrió esto tenía 14. Se acerca Felipe Bettinato y, contra el consentimiento de la víctima, le realiza tocamientos, digamos, en su zona genital. Nosotros confiamos totalmente en su inocencia. La justicia dirá. Él sabe que no hizo nada, así que iremos a lo que haya que ir para demostrarlo. A mí lo que más me importa es que él sobreviva a todas las tormentas que le tocaron vivir. ¿Qué tenés para decir de este juicio? ¿Qué podés decir? Gracias por estar. Así con ustedes, la figura más popular de América, Florencia de la Intrusos del espectáculo. 24 años. ¡Ay, cómo se vino la locutora! Hoy de mini, claro, por el sol. No es viernes, pero mi cuerpo ya se le vamos poniendo onda, tal cual. Hay que ir calentando, hay que ir preparándose para lo que va a ser el fin de semana. Te digo, prepárate porque tenemos un programa explosivo como todos los días. Comenzó, bueno, empezamos con algo bastante serio que tiene que ver con el juicio de Felipe Bettinato, el juicio por abuso, Karina. Así es, Flor. Hoy empezó en San Isidro el juicio contra Felipe Bettinato, una causa que lo viene persiguiendo hace un montón de tiempo sobre una joven que en su momento tenía 14 años. Digo persiguiendo porque él nunca se hizo cargo de esta situación. Finalmente la justicia dio lugar a la denuncia que hizo tanto la víctima como su mamá, que fue la que la acompañó en ese momento cuando ella tomó la decisión. Después de muchos años. De contar lo que le había pasado. Mucho tiempo. Intrusos está ahí, estamos en vivo, está Guati. Y obviamente lo estamos viendo ahí en pantalla. Está muy cambiado el aspecto. Se sacó el personaje de Michael Jackson, algo que me sorprendió cuando estaba viendo los adelantos, porque la última vez que lo vimos a Felipe Bettinato siempre... yo creí que era ya su personalidad estar así vestido todo el tiempo, pero se ve que simplemente era un personaje. Ahora lo vemos ahí como un ciudadano común, ¿no? Sí, sí, como un poco más adulto, por lo menos de aspecto. No sé cómo estará él como persona, pero finalmente se está haciendo justicia, por lo menos arrancó este juicio muy temprano hoy, bueno, a las 9:30 de la mañana. Ahí se van a encontrar las partes y van a declarar esta niña, su mamá que la acompaña y él que sigue sosteniendo y su familia que lo acompaña a Felipe diciendo que él está tranquilo porque eso que ella dice nunca pasó. La verdad que es una situación compleja, él está imputable, digamos, está en calidad de imputable. En un momento se decía que no, que él no estaba bien, entonces esto no iba a prosperar. Finalmente, hoy empezó el juicio. Vamos a San Isidro, lo tengo Alejandro Guati. Hola, Guati. Contame cómo va todo.
Hola Flor, muy buenas tardes para todos. Así es como comentaban recién en el piso, este juicio contra Felipe Pettinato empezó a las 9:30 de la mañana. Felipe llegó alrededor de las 9:15 y como veíamos en el adelanto de intrusos, hizo una escueta declaración. Nos agradeció por estar presentes en este juicio. En minutos habría un cuarto intermedio, estamos aguardando a ver si alguna de las partes sale y se extendería aproximadamente hasta las 3-4 de la tarde. En el día de hoy estaban las exposiciones y se especulaba también mucho con que hoy también podría ser la condena, pero nosotros hablamos con la querella y nos dijo que también es muy probable que la sentencia sea en unas semanas. Eso lo va a disponer la justicia cuando sería la otra audiencia, la parte de la condena. Estamos aguardando en los tribunales de San Isidro que salgan, están presentes en la sala la hermana de Felipe Pettinato, Tamara, y también está la hermana de la querella, quien fuera pareja de Felipe Pettinato. Nosotros seguimos aquí aguardando los testimonios de los testigos y también de los protagonistas de esta causa, Flor. Perfecto, Guati, quédate ahí. Cualquier novedad, obviamente tenés prioridad absoluta. También vamos con algo que sucedió ayer en la televisión, porque por fin supo el diagnóstico de Furia, Pampito. Sí, finalmente ayer, bueno, contado por ella, Furia le comentó a sus compañeros, y después también lo contó en la gala, que sus análisis, sus estudios dieron que tenía leucemia. Mm. Leucemia de tipo 1, así lo contaba ella. Y obviamente que las polémicas comenzaron en redes sociales y en distintos medios de cuál es el límite, ¿no? Uh-huh. La verdad que fue un momento fuerte. Super televisivo fuerte. Fue un momento así. Un momento, que, obvia, ojo, también decisión de ella, porque ayer creo que Del Moro, esta es mi opinión, se lo vio como respetándola en cada momento a Furia y contando hasta donde ella quería y primero consultándole si podía leer tal cosa. Pero bueno, eso no quita que no haya sido un momento televisivo fuerte, tremendo en ese cuarto, todos los compañeros esperándola que ella vuelva del médico. Primero saludó a todos, tranquila, y después lo juntó a todos en el cuarto y les dijo, chicos, tengo leucemia. La verdad que fue fuerte, fue duro. Sí. Fue un momento televisivo como creo que, no sé si vimos alguna vez a alguien contar semejante cosa en televisión. Con una enfermedad, y con una enfermedad delicada tampoco. Vamos a tener un especialista para hablar del tema, porque claramente es extremadamente delicado, pero también cuál es el límite, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el límite de la televisión? Porque la verdad que parece que no hay ninguno. En este caso, ella se hace responsable, decide continuar en el juego, pero ¿a qué precio? Eso lo sabremos mucho más adelante, seguramente. Comenzamos con todo, hacemos luquete y empezamos con este programón. Mirá lo que es este vestido de imán divino. Es hermoso. Muy lindo. El satén, yo les dije, se viene con todo. Este corte que era muy noventoso. Es divino porque saben lo que es doble. Eso es lo que me gusta. Al ser doble es como si fuera un crepe. Estás casi desnuda, querida. Pero es divino porque vienen cuatro colores. Mirá qué divino. Sí, me lo voy a dejar. Yo lo quiero en cuatro colores. Porque la verdad que son estos vestidos que te quedan siempre bien. Volví a los zapatitos, ¿viste? Cambié los zapatos. Estoy volviendo como de a poco. De a poco, muy de a poco. Así. Pero te pones ese vestido con zapatillas y una camiseta. Claro, estás sí, también queda bien con zapatillas. Miren lo que son los accesorios divinos. Me hice las uñas, mirá. Apa. A tono. A tono. Gracias a la gente de Coco Bar. Mirá los aritos, querido. Y el otro igual, mira. Y el pelito, Marcelo G. Me dijo, hagamos algo como así, como más fresco. Más playa. Más playa, me gusta. Así. Ayer encontré una foto de la playa del 2002. Sí. ¿Te vi? Creer? ¿Viste? ¿Qué malla? ¿Qué playa? ¿Qué malla? ¿Qué playa? Tirar en la arena. Esas producciones que te hacían en ¿qué playa? ¿Qué malla? ¿Qué? Pero es una foto que me hizo Eduardo Sanova en el 2002. No puedo creer, dije, Dios mío, estoy hecha percha. Pero acá estamos. Gracias, Edu, que me mandaste esa foto porque la verdad que me quedé impactada. Ahí está, mirá, qué playa, qué malla. Pero mira, dándolo ¿qué todo. Playa, qué playa, qué malla. Qué sexy. Mar del Plata. Por eso, viste que una de esas épocas te hacían todo el tiempo así de la gata. Se tiraban en cualquiera en la arena. Pero de verdad, mirá, la frotata es
ese árbol y nosotros la hacía, ¿viste? Y estaba entregada. Señora. Pero me encantó. Ahora una madre, mirá vos. Imagínate. Imagínate, lo dabas todo. Estabas, yo me acuerdo, ¿sabes lo que fue ese verano? Me acuerdo, bueno, tremendo. En ese verano hubo una gran fiesta en Playa Grande, en un piso después de una fiesta de gente, que fue un escándalo. No, ¿por qué? ¿Qué no, pasó? No sé, a ver, el mudo, ¿vos mudo estabas en Mar del Plata en esa época? ¿Te acordás de esa fiesta? Estaba en la fiesta. Que fue la casa de la Rito, claro. ¿De quién va a ser? Ah. ¿Eh? Ah, te juro, no sabes lo que fue. Fue la porque era una fiesta negra. Se hizo, debes saber, escribime ahora, Eugenia, si estás escuchando. Fue primero la fiesta de gente que fue en el sur, que se hizo en la casa, se hacía en la caseta en ese momento todavía. Ay, qué lindo. Y después de la caseta ya eran como, imagínate, el amanecer, todos en la playa viendo el amanecer, y ahí dice la de la Rita, ¡a casa! ¿Para imagínate. Qué? Yo no fui, por suerte. Porque. Por eso te, no fui yo, de verdad. Estás acá me ahora. Contaron. Claro. Había compañeras del teatro que fueron. No puede decir ella que era la anfitriona. Pero bueno, pero pasaron muchas cosas hermosas que quedarán siempre en la memoria. Te voy a decir algo. No podemos dejar de festejar y si lo hacemos con Chacabuco, el mejor vino que tiene una nueva presentación. Desde 1939, elaborando los mejores vinos. Vino de calidad y hoy con nueva etiqueta. Mirá qué divina. Chacabuco, donde todo empezó. Chacabuco. Un vino que acompaña a los argentinos desde 1939. Descubre nuestra nueva presentación. Chacabuco, donde todo empezó. Y a veces mejor, sí, a veces mejor porque te puedo decir menos mal. Porque, viste, porque de una se tienta así, ¿no? Te voy a decir algo, hay famosa cocinera que declara, acá, ¿no? Esto es la leche. Famosa cocinera que declara abiertamente que tiene sus preferidas, así como lo escuchás. Maru Botana te dice, si vos vas a cocinar, nena, tenés que usar la mejor crema larga vida de las tres niñas para cocinar, batir con amor. Acordate que para batir hace falta enfriarla 24 horas en heladera y listo, de tu alacena a la heladera. Hacé como Maru, elegí las cremas larga vida de las tres niñas. Y mejora tu comida siempre. Y te voy a decir algo muy importante para vos que estás ahí maternando. ¿Sabías que Vital 4 tiene nutrientes adecuados para la edad de tus hijos? Claramente un vasito por día le aporta hierro, vitaminas, calcio y omega 3 que necesitan para ayudarlos en su crecimiento y para seguir creciendo junto a ellos. Ahora que estoy creciendo un montón, necesito muchos nutrientes. La leche infantil Vital 4, a diferencia de otros tipos de leches, tiene nutrientes que participan en el desarrollo y ayudan a su crecimiento. Vital 4. ¡Sigamos creciendo! ¡Sigamos creciendo! Y como todos sabemos, estamos en tiempos complicados. Si necesitas efectivo, yo tengo la solución. Anda Cabildo 2114 y podrás vender orlas antiguas, brillantes, relojes importantes al mejor precio del mercado. Acordate, Cabildo 2114, casi esquina Juramento y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Teléfono 4787-4400 o al WhatsApp 11-6263-5877. Mirá. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. 15-62-63-5877. Cabildo 2114, casi juramento. Casi juramento. Para vos que no podés dormir, tenés que tomar los suplementos. No, Melatol Plus, eso tenés que tomar. Melatol Plus contiene extractos de origen natural para que puedas descansar bien por las noches. Con Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Charlie, hace mucho no te veía, Charlie. Ahí está, siempre estás en la covacha y metido. Ahora baja, cada vez como el sol, siempre está. Te voy a decir algo, cuando te duele la panza, te cambia el humor y sentís que no sos vos mismo. Bueno, ser tal compuesto alivia los dolores y malestares digestivos para que vuelvas a ser tal como sos. Está bien ser tal como sos, como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Sertal sabe que está bueno ser vos mismo. Sertal compuesto, con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! El diagnóstico, porque veo que algunos quieren saber. Chicos, tengo leucemia. ¿Qué? ¿En serio? Y no es joda, no es chiste, no es nada. Pero quédense tranquilos que estoy bien, si no, no estaría acá adentro. Me hubieran internado y ya no podría seguir en el juego. Bien. Así que nada, mi idea es seguir adelante con todo esto, que es mi vida, igual que la de todos ustedes. Quiero que quede claro que este juego no hizo nada para que yo esté así. Estoy aquí, niña.
palabra. Periodismo. Dos palabras. América Noticias. Información en la que podés confiar. América Noticias con Rolando Graña y Soledad Larkin. Hoy a las 18 por América. ¿No usás pedido ya y preferís cocinar porque pensás que es más caro? Mirá lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso usás solo una lámina. Del kilo de tomates, solo 3 rodajas. Usás un pan y el resto se pone duro. ¿Cocinar para uno gastando para 4? Prefiero pedir. Pedido ya. En la vida nos pueden mover diferentes cosas, pero lo que nos conecta es que siempre vamos para adelante con todo. Porque con todo es con amor por lo que haces. Es con fuerza. Vamos, eso. Con todo es actitud para hacer real tu sueño. Y también es con futuro. Es luchar por lo que queremos. Para que sigamos yendo para adelante con todo. Con fibra, con Movistar TV, con Celu, con música. Con todo. Movistar. Con Armonil se puede. ¿Cómo es vivir angustiada? Me pasó que me iba aislando. Para no pensar a la noche me ponía a ver una serie y me quedaba hasta las 6 de la mañana. Era estar fuera de eje completamente. ¿Y Armonil te ayudó? Probé 2 semanas, como te dicen, y sentí un cambio. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Nuevo Tan Balance, sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D. ¿Alguna vez pensaste lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a proteger las defensas naturales de tu boca contra bacterias hasta por 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nueva Colgate Total 12, ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida. Cuando elegís a Judín Ropa, llevas el poder de eliminar las manchas más difíciles, dejando tu ropa como nueva en cada lavado todos los días. Llevas mucho más cuando elegís a Judín Ropa. Llevas el experto quitamanchas sin lavandina que deja tu ropa como nueva. Cuando realmente importa, confía en Judín. Vale, tenés voz de locutora y me parece que está bueno que digas esto de Andes Origen, gestito. ¿Querés que lo diga? Sí. Comprando una rubia o una fresquita, la segunda te sale la mitad. Conmovedor. Impresionante, me acabo de enterar. Gestito. Aveno significa pieles sensibles que necesitan calma, nutrición y restauración. Aveno significa pieles sensibles que se sienten escuchadas. Aveno significa pieles sensibles que creen en el poder de la avena sativa. Aveno, balance natural para pieles sensibles. ¿Otra vez fideos? Prefiero pedir. Entra a Pedido Ya y aprovecha almuerzo ya hasta 5.199 pesos todos los días. Prefiero pedir. Solo en Pedido Ya. ¡Tuya! ¡Me quedé duro! Para contracturas musculares, golpes, dolores cervicales, lumbalgias o esguinces, los médicos indicamos Dioxaflex BL. Dioxaflex, la marca número 1 de diclofenac recetada por los médicos. Poet te da un doble beneficio. Fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Poet, sentí tu casa. Descubrí Poet Alegra tu Día y disfruta más tu casa. Me tranquiliza dejar todo preparado y en las mejores manos. Nutrilon 4 tiene una fórmula con vitaminas A, C y D, prebióticos y posbióticos. Listo y práctico para cada momento. Tu vida, nuestra ciencia. Nueva línea Dermagloss Corporal. Para el cuidado de todos los días con vitamina A y E. Otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto. Otra con más vitamina A para la piel extra seca. Otra con textura muy liviana y una con urea para las personas con diabetes. Nueva línea Dermagloss Corporal. A full con ella, que llegaba tarde a la reunión, pero justo a tiempo para aprovechar esta promo. Y a full con ellos, que se cruzaron en el oculista y aprovecharon esta promo para verse un rato más. A full con vos. Seguinos en redes y entérate más en YPF Full.
Yo soy tu amigo fiel. Nuevo Tan Balance, sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D. Preguntamos quién se había cepillado los dientes esta mañana. Este chiquito dijo, mi hermano estaba usando el cepillo. Si lo esperaba, llegaba tarde a la escuela. Es imposible no conmoverse con algo así. Poder ayudar a cambiar la vida de un niño que recupere la confianza en su sonrisa, para mí es maravilloso. Bplay, casino online, 100% argentino. Retira tu premio en 24 horas, chat en vivo 24/7, torneos exclusivos. Encendé la pasión con Bplay. ¿No usas pedido ya y preferís cocinar porque pensás que es más caro? Mirá lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso usás solo una lámina. Del kilo de tomates, solo 3 rodajas. Usás un pan y el resto se pone duro. ¿Cocinar para uno gastando para 4? Prefiero pedir. Pedido ya. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacystin Blocker con L-cistina y cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT, disminuyendo la caída. Megacystin, salud desde el interior. Con Armonil se puede. Estabas complicado. Y vivía acelerado. Me subía al auto, era todo insultos, bocinas. Hasta que un día dije, basta. No es que tengo que bajar un cambio. Tengo que bajar 5. Y ahí descubrí Armonil. Y te ayudó por lo que veo. Y ahora me agarro un embotellamiento y no te digo que me pongo a cantar un bolero, pero lo tomo mejor. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. Cuando haces Toddy, ¿qué va primero? Primero va la leche. Primero Toddy, mamá. Primero Toddy. Leche. ¡Anda! Primero leche. Primero Toddy. ¡Toddy! ¡Leche! Toddy es para Toddys. Si hay bebitos, paspaditos, hipo-no, cuida su colita, la deja suavecita, hipo-no. 80 años cuidando la piel de los que más querés. Verisur es un sistema de alarmas con tecnología innovadora que reacciona en segundos. Contamos con vigilancia a las 24 horas y control desde la app para ver qué pasa en el hogar y, de ser necesario, activamos Zero Vision. Verisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. ¿Cuál es el Chori, emergencia? ¡El Chori, el Chori, el Chori! Ya dijo Chori, señor. Sí, perdón, lo estoy repitiendo. No dejes que lo que comiste te moleste todo el día. Tomá Uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. Nueva Salta Cautiva Session IPA. Una cerveza fresca y con un toque cítrico de alta tomabilidad. Nueva Salta Cautiva Session IPA. De alta tomabilidad para beber tranqui. Las tardes traen intriga jamás develada. Amor, traición, violencia. Historias de vida impactantes que superan a las novelas. Un hombre multimillonario, ¿eh? Se hablaba de 1.200 millones de dólares que hoy está viviendo en un tráiler. A la tarde, con Karina Masoco, hoy a las 16.15, solo en América. Tírame una foto. Volvimos, esto es Intrusos, 24 años. Acá estamos en Intrusos con este día martes soleado. Comenzamos con el ping-pong con Pampito porque la jaula tiene pajarito. Tiene conductor claramente la jaula de la moda y va a ser el Pollo Álvarez. Me encanta. Qué bueno, me encanta. Me parece bravo, que pollo, es el conductor. O sea, ahora no sé si es el conductor. Me gusta. ¿Sabes que yo creí que iba a ser María Belén Ludeña? ¿Eh? Ah, mira. Porque creí. Yo la traigo al lado. Porque está en zona, viste que en Canal 13 siempre hacen eso. En general, como Magazine queda enfrente. Claro. Todo, yo sabía que iba a salir de ahí, de Canal 13, pero nunca me imaginé del Pollo. Creí que más porque ella. Son peligrosas, son peligrosas. Le gusta coquetear con la moda, con diseñadores, pero al final es el Pollo. Es el Pollo, que es muy buen conductor, me parece que lo va a hacer súper bien. Super. Horacio lo hacía re bien también, y de hecho, bueno, lo hizo durante un año. Es curioso el Pollo, eso es lo que tiene. ¿Viste que es curioso? Sí. Y se va a llevar bien con los chicos, me parece. Sí, ya se lleva bien. El Pollo tiene un plus, que tiene auspiciantes que lo sigan. Claro. Ese también es un marca plus importante. Tiene marca muy importante que seguramente va a poder también canalizarla hasta el y también parece que tiene algo cercano. Claro. No tiene algo. A mí me gusta el Pollo al horno con pan. Que la gente empatiza, ¿viste? Totalmente. Las mujeres, tiene como. Puede ser tu yerno. No se olvidó. No, tu yerno, tu hijo, tu nieto. Esa es una, aparte de sus cualidades, que fue construyendo a lo largo de los años.
nosotros trabajamos con el pollo, no se olvidó que es un pibe de barrio y eso habla muy bien para mí. Es un laburante, el pollo es un laburante, es un pibe que tiene muchas ganas, que tiene, ¿sabes que tenía ganas el pollo de divertirse? Ya al final de nosotros a la mañana, yo lo viví con él, él no se estaba pudiendo divertir mucho porque con el tema del rating que nos levantaban, que sí que no, estaba como medio, viste, acotado. El programa nuevo que después empezó, también le faltaba como esa parte de, del pollo, claro, y es un conductor. Y esto sí lo va a dejar divertirse, va a ser él. El pollo es un conductor que se pone el programa al hombro, que le va a buscar, que le gusta, que se mete en la producción, que se mete en el plano, que es tipo Guido, ¿viste? Le gusta. Y que ha hecho mucha, y que ha hecho muchas conducciones de eventos y de ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Horacio Kavak con esta? Horacio tuiteó, no le tiró malas voces, al contrario, le agradeció. Le agradeció el buen gesto de haberlo llamado, no sé si lo querés leer. Sí, dice, claro, la mejor para el pollo Álvarez al frente de la jaula de la moda, nobleza obliga, el único que todavía usa el teléfono para comunicarse. Muy bien. Claro, que lo llamó y le dijo, es que está bien. Pero ahí te das cuenta, ¿ves cómo debe actuar una persona de bien? Él confirmó esta noticia, ayer se lo confirmaron por la tardecita. Y esto lo sé porque lo hablamos, al ser compañeros, él pidió el teléfono en el grupo nuestro a ver si alguno tenía el teléfono de Horacio porque él no lo tenía. Bueno, se lo terminamos dando porque él quería comunicarle justamente a Horacio, antes de decirnos a nosotros, comunicarle a Horacio la noticia. Vos te imaginaste, te llamaba para pedirte el teléfono de Cava, ¿para qué va? Pero bueno, me había pedido discreción hasta tanto no tuviese puesto el gancho. 6 de mayo, 7 de la tarde, 19 horas, 6 de mayo, es la fecha que arranca la jaula de la moda. Ya está confirmado. Claro, porque quieren abrir con la Met Gala. Claro, porque porque evento. Es el primer lunes de mayo la Met Gala, así que seguramente van a empezar con todo. Y aparte, todo otra esto. Cosa que pienso, amplía el espectro de lo que venían haciendo, teniendo en cuenta, ya mi mente voló, que él es amigo de Lionel Messi. Digo, pueden hacer seguramente también moda de los futbolistas, que ellos están detrás de las marcas. Yo estoy pensando todo el tipo de cosas que pueden hacer, sí. Él es muy amigo de los futbolistas, muy amigo. ¿Qué dirán Cosano y Fabián Medina Flores? Para mí lo van a llevar bien. Sí. Podemos ir a preguntarles. Sí, pero para mí lo que decís no es menor, porque digo, es algo que les gusta y en la jaula es tejer. Entonces, la Clemente, Farfán, todas estas, ¿sabes cómo deben estar con la doble aguja? Porque obvio, porque traen un público, traen algo, mujeres, jugadores, un montón de cosas. Tenemos otro de Kavak. Dale, es súper larguito y son un montón de puntos que le enumera. Sí. Dice, no mientan más. Aprovecho el anuncio del Pollo Álvarez como nuevo conductor de la jaula de la moda para aclarar las constantes mentiras, en este caso de Bertero y compañía, formuladas en un programa producido por el mismo equipo que hace la jaula de la moda y con el que trabajé hasta diciembre y que saben que están mintiendo. Uno, no tengo contrato desde el 31 del 12. Mis contratos siempre recalca, terminaban en diciembre y se volvían a firmar entre marzo y abril. Nunca nos pagaban durante el verano y nunca nos aseguraban continuidad laboral. Mi contrato era con el canal, no con la productora. Dos, nunca renuncié, nunca. Tres, nunca firmé exclusividad, nunca me la pagaron. Bueno, pero que no había contado la nota. Me lo dijo a mí en su momento. Lo que pasa es que él está diciendo que el contrato era con el canal y te lo aseguro que los contratos con Artear son de exclusividad. Bueno, entonces es como... Pero él dice que tal vez él tendría no la una tuvo. Cláusula que no, porque es otro tipo de figura. Y que incluso ¿por no qué se mentiría pagado? Ahora con todo lo que pasó? ¿En qué le cambia ahora que ya No estoy está diciendo que mienta, pero ahí me parece que hay una confusión o una falta de comunicación entre las partes. Porque aparte del otro lado me dicen que el contrato era de exclusividad. Bueno, que de hecho no tenía ningún problema con él. Simplemente que él decidió... pero tampoco es que se ofenden. A ver, voy a revisar. Lo que pasa es que no sabía. Que él decidió, irse a La Nación Más y después no es compatible. Pero lo que dice Kavak es que es verdad, Sí. Digo, yo trabajé con ellos. En general, si no trabajas el verano, no te pagan y no te avisan tampoco lo que van pero a hacer. Pero por eso mismo yo no te dicen nada. Nunca, no te dicen, ay, mira, vamos, la verdad, vamos a probar otra conductora. Vamos acá a me lo dicen. Ellos no te dicen. Eso, ellos no te dicen nada. O sea, está bien, no, se termina en el verano el programa. Vos sos libre de hacer lo que quiera. Pero después, eso que vos decidís hacer no es compatible con continuar acá. Digamos, aparte sí, pero también, que no tenía no hay problema. Estoy releyendo el chat sí, del día mandó que exactamente todo el lío, lo mismo. Y me dice, no tenía, ni siquiera tenía contrato de exclusividad con la jaula. Así es. No, y también tengamos en cuenta algo, en diciembre... O sea, que él podía hacer otras cosas. Bueno, trabajó acá en América, pero no era cable. Claro. Claro. Claro, se puede, de aire, claro. Eso lo explicábamos la otra vez. Vos podés hacer
aire y cable, no puedes hacer aire y aire o cable y cable. No sé, no puedes hacer el 13 y América, pero sí puedes hacer Magazine y América. Y no puedes hacer América y La Nación más, pero sí puedes hacer. Perdón. No puedes hacer. Me mareé. Lo tuyo, lo tuyo, no puedes hacer Magazine y La Nación más. No te entiendo nada. Claro. Cable y cable no. Y América. Cable y cable no. Cable y cable no. Cable y aire sí. Igual creo que eso. Creo, ¿no? Que eso vale para las, perdón, es un pedido de solidaridad, creo que vale para las figuras. O sea, no podría Florencia conducir acá, no sé, y conducir en Telefe, suena como lógico. Pero de ahí para abajo me parece que deberían ser más flexibles. Y también convengamos una cosa. Porque cuando no te dejan hacer una cosa, entonces que te la paguen. Bueno, también convengamos una cosa. Hacer las cables de la moda no tiene nada que ver con lo que está haciendo la Nación Más. No, exacto. Por eso, no hay que estar, va a Ciudad Maga, sino conducir un noticiero. O noticia, no, está haciendo otra cosa totalmente distinta. Por ahí tal vez él pensó, y aparte... Acá es lo que, me parece que lo que sucedió es que no se habló. Exacto. No claro. Se charló, porque quizás si se charlaba, no sé, quizás podía haber cambiado o no, no me consta, pero... ¿no? O tal vez no quiso charlar porque le hubieran dicho, no, pará, bancá, porque si haces no esto, no lo otro, hacer y quedaba sí, claro. Pero yo por creo eso. Que él venía, no de, venía de un enojo ya con el canal previo, lo habíamos hablado acá, cuando se le prometió ser como el suplente en el caso de Doman, cuando Doman no podía estar en el programa de la mañana. Sí, la validación, ¿no? Viste, me parece que no, pero igual había un enojo con esto en general, con el canal. En la jaula ya había un enojo de mucho antes. Y claro, y además pero acá hemos hablado muchas cosas que no salieron, nunca salieron al aire, pero en el chat de ese interno se mataban, no se hablaban. Hubo años, porque este programa, pensá que tiene 13 años. Hubo años que no se dirigían la palabra directamente. Entonces, de verdad, hay algo que sucedía, que se ocultó por diferentes cosas que fueron sucediendo, pero Fabián Medina Flores, cuando vino el otro día acá, a Intrusos del Espectáculo, fue claro en decir, bueno, no, hay compañeros o hay personas que son de una manera y son de otra. Sí. Entonces, hablaba muy bien. Que vos lo dijiste también lo de... Una acumulación de cosas, me parece. Por eso, me parece que ahí ya estaba... Dijo, mirá, tengo esta propuesta, ¿qué les va a estar pidiendo permiso a estos que ni siquiera tengo contrato, no me están pagando vacaciones, no me están pagando la exclusividad para que me digan que no y me pierdo la oportunidad? No, para mí mi prioridad es esta. Pero ahí está el punto del error. De que de Canal 13 no le pedían nada a él, o de Artear, no le pedían que él hiciera lo que quisiera. No es que se enojaron porque él se fuera a Nación Más. Pero al momento... Simplemente que después no era compatible el contrato, nada más. Pero no es que le pedían, che, no lo hagas, quedate sin laburar todo el verano. No podemos hablar de un contrato que no existía, lo dice Horacio. El 31 de diciembre se terminó el contrato. ¿De qué contrato me estás hablando? Por eso mismo. Tengo un contrato con la Nación Más y arreglé con la Nación Más que pueda hacer la jaula. Nadie se ofendió por eso. Le dijeron que sí. Y después no lo llaman, no le dicen nada. ¿Cuál creo que fue el enojo de Horacio? Es que no lo hayan comunicado ellos, que no hayan dicho nada. Porque quedó como que él se fue. Claro, pero eso es lo que no le gusta a él. También te dicen lo mismo, que a ellos les dolió que él no les comunicó que se fue. Pero viste que te digo, viste que es un teléfono de compuesto. Que yo no te digo cuando me dijiste, entonces estamos ahí. Y también pongámonos en el lugar de la productora. El huevo o la gallina. Que pongámonos en el lugar de la productora. Decir, che, ¿qué vamos a hacer el año que viene? Cuando estaba la situación a fines del año pasado, nadie sabía lo que iba a pasar este año. Y bueno, entonces yo me pongo a favor del trabajador, no de la productora. Siempre me pongo. Siempre del lado del trabajador. Ese es el tema. Nadie le reprocha acá. Ellos no le están reprochando. No. Claro, la productora. Pará, déjame desarrollar. Ni la productora ni el canal le está reprochando nada a Kavak. No están ofendidos con Kavak porque él está en la Nación. Por esto mismo, porque se terminaba el contrato 31 de diciembre y él era libre de hacerlo. ¿Por qué no lo volvieron a contratar por esa temporada? Porque simplemente no es compatible el contrato. Bueno, no es que pero vos ofendido. Dale, Juana, pero, con la canasta. Tenés tu conductora hace 10 años. Pero aparte, años. Te digo lo que me dice el canal. Bueno, no es pero que para. Ay, bueno, disculpame, vos que hablas con el poder. El canal, teniendo al conductor cantidad de años, lo mínimo que puede hacer ante estas situaciones, che, mirá, Horacio, claro. Qué bueno que te salió la Nación Más, perdón que no pudimos confirmarte nada antes, la verdad que no son compatibles los contratos, no vamos a poder seguir. Bueno, pero o sea, mi pregunta es... Eso es lo que le ofende ahora. José, bueno, por eso mi pregunta es también a todo lo que estabas diciendo. Quizás, entonces, por este vínculo tirante que había, no nació eso.
será también, puede ser una posibilidad. Puede ser una posibilidad que no les, ni siquiera les interesó hablar también. Entonces me parece que todo tiene que ver con algo. Sí, todo lo que pasó tiene que ver con. ¿O no? Perdón. ¿No? Te pregunto, José, ya que estabas hablando, ¿por qué te comunicaste con el pollo? Sí, hablé con el pollo, porque bueno, ayer les contaba, ¿no? Nos pidió el teléfono Horacio, sí, porque bueno, había cerrado la tarde el contrato para la jaula y quería comunicarse con él antes de comunicarlo al resto. Así que le pasamos el teléfono y bueno, hoy a la mañana me escribió y me dijo, sí, finalmente, amiga, estoy adentro. Le dije, bueno, mínimo, mandanos un mensaje, algo, claro, contanos a ver si estás contento o no, si hablaste finalmente con Horacio, porque le costó comunicarse con él. Y nos decía esto, a ver si lo hago bien. A ver. Hola, José. Hola, Flor. Hola. Beso grande para todo el equipo de Intrusos. Sí, voy a conducir la jaula de la moda. Esto se cerró ayer a la tarde-noche, y realmente estoy muy contento. Tengo muchas ganas de empezar. Entiendo que va a ser el 6 de mayo. No está confirmada la fecha, pero lo más probable es que sea esa. Sí. Casualmente es mi cumpleaños. Mm. Y la mejor. Con respecto a tu pregunta, sí, pude hablar con Horacio. La mejor. Fue muy bueno conmigo y muy generoso. Me tiró muy buena onda, así que lo agradezco. Y bueno, y eso. Y empezaremos en unos días. Contento y feliz también con el equipo. También hablé con Fabián Medina Flores y bueno, y me falta hablar con Claudio, con Cosano. Les mando un beso grande, que estén bien y gracias por preguntar. Un beso, pollito. Va a estar bien, le va a aportar algo distinto, sí, pero aparte también tiene la mujer es una influencer, me parece, sí, que tiene muchos condimentos atractivos para un programa que habla de moda, que intenta captar, sí, otro público y que la verdad que se nutre de todas las, sí, figuras y los influencers. Entonces me parece que desde ese lugar es un gran aporte el pollo. Yo creo que va a tener un problemita con el tema de las medias y las adinets, ahí va a tener un problema grande. Porque sí, se lo van a criticar un poco. Es muy de la media con la J. Él es cumbiera a morir. Él, me gusta, sí, cómo sostiene, cómo defiende la cumbia, sí, con una hidalguía que es admirable. Pero otra cosa, sí, para decir que la fecha no me parece menor tampoco, por eso sí va a ser seguramente el 6 de abril, porque... El 6 de mayo. El 6 de mayo porque debuta la Met Gala, que es la gala más importante de la industria de la moda a nivel mundial. Y siempre es una ocasión. Y además es su cumpleaños. Es su cumpleaños, sí, por eso. No, entonces, hermoso. El lunes es la gala. Comienza el programa, el otro día tienen para hablar, todo, qué es lo que más le gusta. Claro. Entonces, seguramente será esa fecha. Así que le damos la bienvenida al Pollo Álvarez, que es el nuevo conductor de la Jaula de la Moda. Y igual tengo la sensación que va a haber más capítulos de esto, que acaban... ¿Cómo? Como que no cerró. ¿No? Sí, yo creo que... No sé, porque por esta cosa que decía... Por lo que dice José, por lo que venimos hablando, de me llamaste, no me llamaste, bueno, pero ¿por qué no llamaste? Hay algo acá que está en una herida abierta. Yo creo que el tweet de, digo, pero igual de Horacio va a tener alguna 13, 12 años juntos. Por eso, digo, mismo. De ambas partes, se, ¿eh?, ve, sí, que hicieron las cosas bien, porque si laburás 12 años, no, tanto no Horacio que lo habrá hecho impecable. Pero es lo que dice Flor, de justamente 13 años es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. O sea, ¿cómo es? Está todo bien mientras estamos, cuando se terminó. Pero es que llamado. No está todo mal de parte del canal, te lo digo porque yo lo pregunté. Yo nunca dije eso, claro. Pampi. No estoy, sí, hablando de eso. Pero él siente eso. Yo te digo lo que pregunté. De los compañeros, por y eso, la productora. No hables del canal. Él señala lo del teléfono en el tweet. Fíjate que él dice, claro, el pollo sí usa el teléfono. Sí. ¿No? Está, claro, diciendo, bueno... No. Se dicen tantas cosas. Cuestiona esto, ¿no? Que del, claro, canal no hayan levantado el teléfono. Yo creo que de ambos lados deberían hacer una autocrítica también. Obvio, y decir, a ver... Sí, miro para ver, claro, qué hice yo para provocar, exacto, esto. ¿Qué hice? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en 13 años? Porque es como que después de 13 años me vaya yo y digo, chao, felices vacaciones y nunca más. Chao, me encantó trabajar. No sé. Acá dijeron, por eso es como un montón. Dijeron de que él no había creado esos vínculos de amistad con el resto. Igual no, claro, no tiene nada que ver. También. Podés hacer un llamado telefónico, aunque no seas amigo. Es que los grandes problemas de las relaciones son la falta de comunicación. Claro. Dar por sentado. Me parece que hay que dejar el ego, ni te cuento, cosa, también. Claro. Bueno, el ego también es otro problema enorme de la humanidad. Ahora ponemos un punto acá y tenemos un último momento con Pablo Lastu. Atención, porque puede ser, sí, que se hizo eco el propio Ulises Bueno del tema hay que sacar a bailar a la morocha. Y él lo empezó a hacer, ¿eh? Ah, sí. Y acá voy a pedir la colaboración de todos porque me han mandado unas imágenes. Ah, ya. ¿No? Un video que enseguida lo vamos a mostrar. ¿No? De qué tengo, por qué estoy contando esto.
¿Por qué? Me sorprende. ¿Por cuál? Hasta el lo que lugar, nos preguntamos todos, digamos, ¿por cuál? Hasta el lugar me sorprende, te diría. ¿Por qué? ¿Por ¿Y qué? Por qué no es como ir mucho a ese lugar? ¿Dónde fue? Se llama La Cueva del Gato Negro. ¿Al Colón fue? No, se metió en Carlos Paz. ¿Yo sé lo que pasa en Carlos Paz? Me llega el instante. No queda en Carlos Paz. Me llega el instante. Es que Carlos Paz ya es una comarca que ha dado tanto fruto. ¿Y si él, no, y si él fue a Carlos Paz y no me avisó? Lamento por él. Pero bueno. Sí. Porque vos lo hubieses descubierto, decís. ¿Qué? Lo hubieses tapado. Yo le he dicho, quizás, tal vez no te pongas justo en esa mesa, capaz andan un poquito. ¿A dónde fue? ¿A Pueblo Mío? ¿A dónde? No. ¿Al Gato? No, fue a un lugar sobre la Costanera. A otro. Sí, porque se puso muy linda la Costanera. Sí, está muy linda la Costanera. Tiene, sí, tiene un montón de lugares. Exacto, tal cual. Entonces, fue. Pero me sorprendió, digamos, ¿no? Sí. Que no se haya cuidado tanto. ¿Estará queriendo no decir algo? Y seguro. No sé, ahora me lo vas a decir. Ay, adelanto de la noche de furia ayer en GH. Mira. Les digo el diagnóstico porque veo que algunos quieren saber. Chicos, tengo leucemia. ¿Qué? ¿En serio? Y no es joda, no es chiste, no es nada. Pero quédense tranquilos que estoy bien, si no, no estaría acá adentro. Me hubieran internado y yo no podría seguir en el juego. Bien. Así que nada, mi idea es seguir adelante con todo esto que es mi vida, igual que la de todos ustedes. Quiero que quede claro que este juego no hizo nada para que yo esté así. Estoy aquí, niña. A viernes a las 14:30. La estaban acusando a ella de haber difundido un video sexual y de haber arruinado ni más ni menos que el casamiento de la que era su mejor amiga. Carola Bruzzoni muere y a las pocas horas es detenida Silvia Luna. Lo que nos importa y lo que nos tiene que importar. Hay alguien que tiene fuerza. Emiliano Pinzón. Bienvenido, Emiliano. TDM con Mariana. Esta tarde a las 14:30 por América. Yo soy tu amigo fiel. Nuevo Tan Balance, sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D. No se te cae una lágrima. Pero qué secota que sos. Y bueno, yo soy así. Prueba con Coltix Hidra. Coltix Hidra, lágrimas humectantes y lubricantes para el alivio de los ojos secos. Coltix, ojos frescos siempre. Cabello hidratado y ligero. Demuéstralo. El VIP Hidra Hialurónico. ¿Qué hay detrás del VIP? Una tecnología exclusiva. Su fórmula con un shot de ácido hialurónico actúa alrededor de la fibra capilar para formar un escudo protector hasta 4 veces más de hidratación. Hidra Hialurónico de L'Oréal París. Nadie hidrata como el VIP. Lo valemos. ¿No usas Pedido Ya y preferís cocinar porque pensás que es más caro? Mirá lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso usás solo una lámina. Del kilo de tomates, solo 3 rodajas. Usás un pan y el resto se pone duro. ¿Cocinar para uno gastando para 4? Prefiero pedir. Pedido Ya. Cada viaje que emprendemos es único. Porque en eso siempre se construye una nueva historia. Por más chiquitas que sean, son historias que pasan todos los días en nuestros aeropuertos. Porque si lo pensás bien, los aeropuertos son testigos de cada una de ellas. De conexiones, de miles y miles de encuentros. Así sea un simple cruce inesperado, casual. O un encuentro planificado. Hay instantes que quedan guardados para siempre. En Aeropuertos Argentina unimos personas, pero también unimos historias y sueños. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá. Y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Si hay papas McCain, se juntan tu familia, tus amigos y hasta esa persona que ni conoces. Porque McCain tiene las mejores papas para juntar a todos. McCain, va con todos. Activa en tu casa Personal Fibra. Activa Internet 100 megas a 15.090 pesos por mes. Más Flow Flex sin cargo por 3 meses. Actívalo ahora. Es conexión total. Personal Flow.
Ahorro fin de mes Carrefour. Descuentos en la unidad y mucho más. Hasta el lunes, 25% de descuento a la unidad en marcas de gaseosas, galletitas y jabón para la ropa. 3x2 en marcas seleccionadas de cervezas. Además, carne picada a 2.399 pesos por kilo. Carrefour, el ticket más bajo. Comprobalo en micarrefour.com.ar. Agarol es lo único que siempre me funcionó. Es frustrante querer ir al baño y no poder. Probé varios laxantes. Seguramente alguno me habrá ayudado. Pero tengo recuerdo de tener que salir corriendo al baño. Básicamente el terror de todas. Por eso siempre me quedé con Agarol. Me hace sentir como si el problema no existiese. Así que ya no probaría otra cosa. Para quien no sabe qué hacer, la solución está acá. Unidosis en cápsulas blandas para un alivio controlado. Agarol Gel Caps. 100% juego. 100% amor. 100% cuidar a los que más querés. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín. Llevas 100% limpieza efectiva más desinfección. Cuando realmente importa, confía en Ayudín. Estamos a un Milka de distancia. Elegí el tuyo. Yo soy Juan. Pero mis amigos me dicen el último, Juan. Bueno, el último. Ah. Bueno, el último. Bueno, el último. Buscapina es Buscapina. Y es dúo. Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. 40 años cuidando la panza, zapán, pancita de los argentinos. En Musimundo, el momento es ahora. Aprovecha 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en los mejores productos seleccionados. Sí, hasta 12 cuotas sin interés te esperan en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. ¿Otra vez fideos? Prefiero pedir. Entra a Pedido Ya y aprovecha almuerzo ya hasta 5.199 pesos todos los días. Prefiero pedir, solo en Pedido Ya. Nuevo Sincroncan, el primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sincroncan, bienvenida a la noche más tranquila. Descubrí Excelan sin amoníaco de L'Oréal París, nuestra primera coloración permanente. Sin amoníaco, hasta 100% de cobertura y 98% menos quiebre. Mi pelo protegido del daño. Excelan sin amoníaco de L'Oréal París. Lo valemos. Cuando haces Toddy, ¿qué va primero? Primero va la leche. Primero Toddy, mamá. Primero Toddy. Leche. ¡Anda! Primero leche. Primero Toddy. ¡Toddy! ¡Leche! Toddy es para Toddys. Yo me quedo con Alegra por su eficacia comprobada para aliviar los síntomas de la alergia. Porque es el número uno en ventas en el mundo. Es dos veces más rápido y actúa por 24 horas con solo un comprimido. Confía en Alegra, expertos en alergia. Cada segundo cuenta. Experimentalo con energía, compartilo con alegría y potencialo con 102 Plus, el multivitamínico con energizantes de origen natural que te da el extra que necesitas. Energía, concentración y rendimiento. 102 activa tu versión activa. Preguntamos quién se había cepillado los dientes esta mañana. Este chiquito dijo, mi hermano estaba usando el cepillo. Si lo esperaba, llegaba tarde a la escuela. Es imposible no conmoverse con algo así. Poder ayudar a cambiar la vida de un niño que recupere la confianza en su sonrisa, para mí es maravilloso. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo. Nuevo Tan Balance, sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D.
¿Piel grasa y líneas de expresión? Toma el control. Usa el sérum Revitalift ácido hialurónico para hidratar y rellenar tu piel en una hora. Y el gel crema con ácido salicílico para controlar el brillo por 8 horas. Revitalift ácido hialurónico de L'Oréal Paris. Lo valemos. En Easy pagás en 6 cuotas y disfrutás de tu casa de una. Del 18 al 30 de abril pagando con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard, aprovechá 6 cuotas sin interés en tu compra. Easy, te conviene siempre. Otra vez fideos. Prefiero pedir. Entrá a Pedido Ya y aprovechá almuerzo ya hasta 5.199 pesos todos los días. Prefiero pedir. Solo en Pedido Ya. Toma ahí con ese intruso. ¿Qué toma Spielberg que te mandaste ese plano secuencia? Por favor, Torelli. Me encanta. Decime cómo está la temperatura, Berito, en la ciudad de Buenos Aires. 20 grados 3 décimas. Salió el solcito. Claro, pero es que está bueno. Mirá lo que... Muestren todo lo que pueden hacer. Este teléfono casa. Qué placer, cuántas cosas han sucedido. Pero bueno, nos vamos ahora directamente a San Isidro, que lo tengo a Guati en el juicio de Felipe Pettinato por abuso. Hola, Guati. Así es, Flor, seguimos en los juzgados correccionales de San Isidro, donde desde las 9:30 de la mañana se lleva a cabo el juicio contra Felipe Pettinato. La acusación es por abuso sexual contra su ex cuñada, la hermana de Sofía Colasante, con quien tenía una pareja. Esto ocurrió en el año 2018 y estamos aguardando porque nos informan que hubo un cuarto intermedio. Vamos a ver cuánto tiempo dieron y estamos esperando a los protagonistas de este juicio. Esta mañana pudimos tener la imagen y hablar con Felipe Pettinato, que solo nos agradeció por estar presentes en este juicio. También participan de esto su hermana Tamara Pettinato y también la expareja de Felipe Pettinato, Flor. Hizo declaraciones Tamara al entrar, porque hasta ahora es la única que se ha pronunciado por la familia. Estamos viendo imágenes de que entraba con su madre. Ella nunca habla. ¿Tamara habló? No. Hoy no hizo declaraciones porque mientras... Ella cree, perdón, Guati, ella sí, está muy confiada en la justicia. La situación. Ella cree en la inocencia de su hermano. Así es, está muy confiada en la justicia, cree en su hermano, tanto como Homero, también el otro hermano de Felipe, confían en la justicia. Y desde la otra parte también están enojados con algunas declaraciones que hizo Tamara Pettinato por... su supuesta intención de tener intenciones económicas, de sacar alguna ganancia de este juicio. Por eso están muy enojados los familiares de la expareja de Felipe Pettinato. Nosotros seguimos aguardando la salida de alguna de las partes y como te repito, Felipe Pettinato hizo unas escuetas declaraciones, solo nos agradeció por estar presentes aquí. Recordemos también que la condena va de 1 año a 4 años de prisión para Felipe Pettinato si es que lo encuentran culpable de este delito que se le imputa, Flor. Sí, abuso deshonesto, ¿no? Abuso sexual simple. Y no sé si esto también no lo juntaría con la otra causa que tiene por el neurólogo. Estaría complicada la situación. Bueno, Melchor era uno de los testigos en este caso. Sí. Nosotros, no sé si no era el único testigo. Sí, hasta el momento no está condenado en la otra causa, entonces no tiene antecedentes penales. Nosotros le preguntamos al abogado querellante sobre esta situación y si lo condenan, hasta el momento no tiene una condena previa. Y lo de la acusación de abuso sexual simple es porque no hay un agravante por ser familia, porque es hermanastra de Sofía, la querellante, digamos.
Es abuso simple, era menor, realidad, porque fue tocamiento nada más. A eso, claro, sí, sin acceso sexual, carnal. Que no hay acceso carnal, exacto. Uh-huh. No hay un agravante en cuanto al vínculo, pero eso, digamos, no lo modifica si es simple y o no. Lo exime. Perfecto. Igual, si lo hizo, es horrible. Sí, no, igual. Obviamente, sí. Un espanto. Bueno, Guati, no. Quédate ahí. Cualquier novedad, obviamente, tenés prioridad absoluta. Muy buen trabajo, como siempre, Guati. Gracias, estamos atentos. Bueno, ponemos un punto acá y nos vamos a meter de lleno con el tema del día, que tiene que ver con la salud de Furia, la participante más mimada, vendría a ser, de Telefe, de GH, que sorprendió a todos. La preferida del público. La preferida también. Del público, la eso más mimada. También me parece que después de todo lo que sucedió, de qué manera la sacaron de GH para hacer los análisis y todo, y este hermetismo que había sobre su salud, que ya con Marcela Tauro la semana pasada habíamos hablado, cuando había sucedido el episodio, ella tenía bastante información que confirma lo que ella acaba de decir, de contar ayer, ¿no? Claro, bueno, finalmente dio a conocer cuál fue el resultado. Ella ayer por la mañana la llaman al confesionario, la sacan otra vez de la casa con todos los protocolos que la casa y el juego requieren, que eso quedaría en un segundo plano, obviamente, pero bueno, lo pudieron cumplir. La llevan a Los Arcos, ahí ella tiene una cita con un médico y ahí le explican qué es lo que ella tiene, que es leucemia, grado 1, así lo explicó ella. Ahora le vamos a preguntar a un médico para que nos cuente un poco más y nos especifique un poco más. Ella vuelve a la casa. Eso no fue, yo pregunto, ¿eso no fue un poco de show lo que hicieron? Porque sí. Supuestamente la semana pasada ya sabían. Digo, cuando ella la sacan de la casa, que le hacen todos los estudios y que eran de urgencia, mirá, digo, estuvo no... como... Ya sé, si Marcela claro, ya la, la información que, sí. que está y que a ver y que te dicen de Gran Hermano es los estudios ya habían dado mal unos valores. Por eso le realizan otro estudio más específico. Y los estudios se los dieron ayer. Vemos desde el compacto, dale. ¿Te parece? De lo que sucedía ayer a la noche en mira. Les digo el diagnóstico, porque veo que algunos quieren saber. Tengo algo que es una verga, pero que no tengo que tener tratamiento y por ende, como estoy en nivel 1 y no estoy en nivel 4, puedo seguir estando acá adentro. Chicos, tengo leucemia. ¿En serio? Sí. Y no es joda, no es chiste, no es nada. Así que nada, eso. Bueno, pero ¿se puede tratar? No tengo que tratarlo, porque está en nivel 1 y es como que nada, si eso no crece, así que todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda. Puede ser que a los 40 años me pegue en nivel 3 y bueno, cagamos. Antes de los 70. No llegué a nivel 3, ¿no hay un tratamiento? Claro, pregunté también qué es lo que tengo que hacer y bueno, la verdad que es lo que hago. Vida sana, que no fume tanto, porque bien. Bueno, el cigarrillo sabe lo que hace. ¿Qué más? No puedo entrenar lo que entrenaba antes, o sea que no puedo hacer atleta de alto rendimiento, pero por el momento, pero sí puedo entrenar, pero no cagarme a palo como lo hacía. Bueno, sí. No. Bueno, lo importante es que vas a estar tipo controlada y ya. Claro, solo me tengo que sacar sangre y que eso, que lo necesito siga. Sí, la realidad es que quieren que todos los meses. Sí, sí. Pero quédense tranquilos que estoy bien, si no, no estaría acá adentro. Me hubieran internado y yo no podría seguir en el juego. Bien. Así que nada, mi idea es seguir adelante con todo esto, que es mi vida, igual que la de todos ustedes, que todos cambiamos nuestra vida por esto, así que nada. Y bueno, nada, no se preocupen. No. No nos vamos a preocupar. O sea, quiero que quede claro que este juego no hizo nada para que yo esté así hoy. No, o sea, esto viene de nada. Yo creo que de todo lo que me aguanté con mi familia. Nada más. Es de la bronca que tengo, de cosas que no perdoné y que tengo que, nada, liberarme y sanar, boludo. Sacarme toda la mierda y soltar todo que soltar. Gracias por contarnos a todos. Sí, obvio, son mi familia. Hoy en día son mi familia. Por más que no quiera admitirlo. Virginia, no te pongas triste, Virginia. Ahí la tienen a ella, hablando, ¿cómo es ella? Así. Muy sincera, muy fuerte, más fuerte que todos los que están ahí adentro. ¿Qué te pasa ahora que ella lo confirma? No. Me sorprendió. No, quiero hablar. Y a mí me gusta que si ella se lo toma buena onda, también a tomármelo de la misma manera, ¿no? Ella me dio el ok por ustedes y por toda la gente que está afuera. Y se los voy a leer algunos párrafos que dice Buenos Aires, 22 de abril del 2024. Se deja constancia de haber asistido en la fecha a Juliana, cuentan su apellido, su número de DNI, a fin de entregarle el resultado de los estudios realizados y explicarle el contenido de los mismos. Se le explica que por el momento no requiere un tratamiento específico, pero sí un seguimiento médico mensual que incluye un control de laboratorio, es decir, a Juli, una vez por mes, le tiene que hacer una muestra de sangre a ver cómo van sus niveles. Puede realizar una vida normal
y deberá consultar en caso de presentar cambios en su estado de salud o ante la aparición de síntomas. Se extiende la presente constancia a solicitud de la paciente. Esto es parte del comunicado firmado por los médicos de la clínica. Bueno, esto sucedía ayer. Es un show también, no deja de ser, digo, para mí me parece algo dramático y un show televisivo. Televisión verdad también. Me parece que, digamos... Televisión verdad, sí. ¿Qué significa televisión verdad? Televisión verdad es una chica que decide por voluntad propia estar en un reality show, decide por voluntad propia contar qué es lo que está atravesando. Y la verdad que uno... No es quien para meterse en la vida de ella y decir qué es lo que le hace bien. No, es que es una manera de. Es que eso es una cosa. Me parece que hay algo distinto en que él esté leyendo el parte. Pero se lo preguntó a ella si podía. Claro, por eso, pero ves todo eso. Pero bueno, se lo pregunté. Esto está consensuado. Me dio la sensación de que estaba consensuado. Entonces, hay algo que para mí. Es como un show de la enfermedad. Claro, es un reality. ¿Entendés? Es pero un claro, reality. Igual. Sí. Si están aprovechando, bueno, a ver, hay que decir también que a lo largo de la historia de Gran Hermano, siempre de alguna manera han tenido esta posibilidad de que se le da de transmitir en vivo, digamos, algo que está pasando con uno de los participantes, que encima es uno de los participantes que más convoca, que más rating da, le vino como anillo al dedo. Es la participante. Ah, para, chico, es el corazón del programa. Él les vino como anillo al dedo que la chica está enferma. Claro. No. De hecho, hubo muchísima preocupación y del Moro sé que se ocupó un montón también, sí. Porque estuve hablando y preguntando. Estaban muy preocupados cuando esto les explotó. Intentaron guardarlo no para hacer más rating, sino para respetarla a ella y ver qué es lo que estaba pasando. Digamos, Pampito, hoy, después una vez que ya está, Pampito, ya está, bueno. Si no quisieran hacer nada, ¿sabes qué hacen? Che, acá hay una participante que está enferma, listo, chao, se va del programa, listo, a otra pero cosa. Pero es que ella quiere seguir. ¿Cómo le vas a hacer eso a una persona que... A mí me parece... Pero ¿cómo le vas a hacer eso a una persona que necesita seguir trabajando? ¿O quiere seguir trabajando? Bueno, premiala igual porque la verdad que este Gran Hermano ya lo ganó ella. A ver, a mí me gustaría... Dejar participar de otro lado. Me parece que yo leí ayer algunos comentarios en Twitter, bueno, en X, ya no sé cómo decirle. Sí, en X. De otras personas que tienen la enfermedad y que algunos sentían, de alguna manera decir, bueno, ok, sí, está bueno esto de no dramatizarnos frente al diagnóstico, y otros muy enojados desde la simpleza en que se lo había tomado. Claro, o sea, porque no es fácil... Decía, vivir con leucemia. Me diste el pie exacto porque tengo que presentar a él, a Federico Gorini, él es hematólogo. Bienvenido, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un placer. Bueno, para hablar un poco de esta enfermedad, ¿no? Porque yo bastante desconozco, así que nos podrías desanar sobre eso. Bueno, leucemia, para ser claros, es lo mismo que decir cáncer. Sí. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que plantearnos rápidamente es qué tipo de leucemia es. Son completamente distintas, es un paquete de enfermedades, decir una leucemia. Sí. ¿Qué sí. Porque ella hace una aclaración, perdón, Federico, que ella dice, no me lo provocó el programa. ¿Qué lo puede provocar? ¿Por qué viene en general? Bien, al igual que cualquier cáncer, cualquier tumor, el 80% de las veces es esporádico, es decir, que alguien... No hay causa. A raíz de un montón de efectos que pueden ser... tratamientos previos, infecciones previas, exposición a radiación, exposición a un montón de factores ambientales. ¿El estrés? También puede ser, pero todo eso puede llevar a que la persona desarrolle un tumor. Mm. Mientras que hay un 20% que suelen ser hereditarios, ¿sí? Sí. Es decir, que ya recibimos un gen de alguno de nuestros familiares que viene alterado, ¿sí? De nuestros padres. Y después, a raíz de la exposición que uno puede tener a todo esto que decía antes, aparece... ¿A cualquier tipo de cáncer? Digo, sí, generalmente se hablan de hereditarios, ¿sí? Esto es el número que estoy dando es un número global, específico de cada enfermedad, ¿no? Pero generalmente sí, es un 80% y un 20%. Es decir, que el 80% de los tumores de mama generalmente son... esporádicos, mientras que el 20% son hereditarios. Okay. ¿Cómo se manifiesta en el caso de ella, que por algo la mandaron a hacer análisis, cómo se manifiesta, qué puede sentir una persona que transita una leucemia en el primer grado como ella y no lo sabe? Bien, hay algo medio raro en la explicación que dan en el aire, que es el grado 1. No existe eso. No, yo creo que en el estupor de la noticia que recibió de parte del médico... Sí. Lo que le deben haber dicho es que era un estadio 1, probablemente, ¿sí? Ah, bueno. Está buena la aclaración. Claro. Ahí te das cuenta que ya está metiendo la pata y diciendo algo que no es. Por eso, la realidad es que hay manifestaciones muy diferentes y depende del tipo de leucemia. Para ser claros,
La mayoría de las veces cuando hablamos de leucemia, así a grosso modo, estamos hablando de las leucemias agudas, que son las que se ven en las películas y demás, que es la persona que hace quimioterapia, que está muy afectada de salud. ¿Sí? Esas leucemias suelen ser patologías que requieren una internación. Inmediata. No hay forma, porque es una patología con una muy alta mortalidad, entonces no hay forma de decidir, de decir, no, yo no me voy a... Voy a hacer un tratamiento, claro. Ojo, en la ética médica la persona tiene decisión sobre qué es lo que quiere hacer. No quiero hacer ningún tratamiento, no hago ningún tratamiento y quiere quedarse en el reality, la producción, quienes manejan el programa sí lo deciden. Bueno, puede hacerlo porque ella decide sobre su cuerpo desde todo este... No solo el marco legal, sino también el ético. Pero en el caso, esto apunta más a una leucemia de características crónicas, que son patologías que suelen tener una progresión a lo largo del tiempo. Algunas requieren tratamiento desde el momento del diagnóstico y otras no. Hay que esperarlas. ¿Sí? ¿De qué depende esperarlas? Bien. Primero es ponerle el nombre y apellido a la leucemia. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, leucemia mieloide crónica. Es muy particular, una enfermedad... hace poco se conoció de otra. Wanda. Bueno, claro. Ella tiene esa patología, por eso está en un tratamiento ambulatorio. Claro. Y es una patología que requiere tratamiento desde el momento del diagnóstico. Ah, sí, sí o sí. Sí, vos lo diagnosticás y lo tenés que tratar porque tiene muchas chances de progresar a una leucemia aguda. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿El tratamiento de Wanda? En general, sí, esto es así. Bueno. Depende, obviamente, de cada tipo de leucemia, ¿sí? Pero vamos a poner, en el caso de las leucemias mieloides crónicas, se utiliza una medicación que hace foco principalmente en una enzima que está dentro de la célula, ¿sí? Que evita que la célula siga reproduciéndose a grandes velocidades. Ah, perfecto. Lo que tenemos que entender es que la célula maligna empieza a reproducirse rápido y le ocupa el espacio a las células normales, que son las que tienen que generar los glóbulos blancos normales, las plaquetas, los glóbulos... Ahora, lo que no entiendo es, perdón, esta chica entró hace 4 meses a un reality, desde la ignorancia lo pregunto. Sí. ¿Cuánto tiempo hacía que no se hacía estudios médicos o en qué momento aparece o puede aparecer rápidamente que ahora se sintió mal de golpe? Igual no te deberían hacer estudios antes de entrar. No, me parece que le estaban haciendo estudios todos los meses. Y en el último estudio a todos los participantes... ¿Antes de entrar? No, creo que durante toda la marcha del programa le van haciendo estudio a todos. Y en ese último estudio que le hacen a ella, encuentran esto que necesitaba un estudio específico afuera, digamos, de la casa. Okay. Probablemente lo que encontraron es un hallazgo, se llama en medicina. Sí. Es decir, voy haciendo estudios y de golpe me encuentro con algo que no estaba esperando y a partir de ahí encuentro la punta del iceberg. ¿Sí? Esto, este hallazgo probablemente tiene que ver con, si mal no entendí lo que se estuvo hablando en estos últimos días, era que ella venía con una infección urinaria que no se curaba. Bueno, una de las características de las leucemias es que al tener glóbulos blancos que no tienen la capacidad de defenderse, es decir, tengo muchos glóbulos blancos, pero no tienen capacidad de defensa, es decir, tengo un ejército de niños, ¿sí? Claro. Lo que pasa es que las infecciones toman... Aparecen y se quedan. Tal cual, es así, excelente. Entonces, cuesta mucho más eliminarlas. A partir de eso, se ve que con los estudios encuentran de que un tipo de células estaba aumentado. A raíz de eso... supongo que es lo que sucedió el viernes, que decidieron hacerle estudios de más complejidad para ponerle un nombre y apellido a la enfermedad. ¿Qué está sintiendo ella en su cuerpo en este momento con este diagnóstico? La mayoría de las veces es... ¿qué está sintiendo? Me va a costar poder explicarlo. A los pacientes en general, ¿qué le pasa? La mayoría de las veces es asintomático. Las primeras etapas son asintomáticas y las encontramos a raíz de que el médico de cabecera o algún médico le hace un estudio o en una guardia y aparece esto y dicen, anda a ver al hematólogo. Doctor, recién dijo algo interesante que tiene que ver con el tema del estrés o el producto de esa infección urinaria. ¿Puede estar todo sujeto, digamos, a eso, al estar expuesta en un programa como esto? ¿La hemos visto pasando de un montón de niveles, digamos, a ella en su forma de actuar o no? ¿O tal vez fue otra cosa? No, yo no le buscaría la causa particularmente en eso, que puede ser un factor que colabore porque el estrés genera depresiones a nivel de la inmunidad. Claro. Es lógico. Hay que entender que la inmunidad no solamente ataca a los bichitos, a los gérmenes que recibimos, sino que la inmunidad también va controlando que las células que tiene el cuerpo no se desajusten y empiecen a producir. O sea, como profesional, ¿usted cree que es atinado que ella se queda dentro de un lugar, de una casa,
digo, bajo ese nivel de estrés y de exposición. Digo, porque parece que hay algo que genera ese programa que no sé si es conveniente que ya atraviese esta enfermedad ahí. Yo creo que, primero y principal, manteniendo la decisión de ella de que quiere estar, porque al fin de cuentas, lo que mejor psicológicamente le va a hacer. Claro. Sí, no, pero no solamente hablando del cuerpo, sí, sino también de la salud mental. Uh-huh. Ella decide estar ahí. Creo que debería igualmente, supongo que debe tener un soporte en lo que a psiquiatría y psicología respecta. Ahora, no tiene necesidad de tratamientos porque probablemente es un estadio 1 de esta enfermedad. Cuando hablamos de estadio en leucemia, estamos hablando de leucemia linfática crónica generalmente. Claro. ¿Sí? Y suele ser asintomática durante muchísimo tiempo. Yo tengo pacientes que hace más de 15 años que están en un estadio 1. ¿Sí? Y por ahí no evolucionan nunca. ¿Sí? También tengo gente, incluso amigos, que teniendo 36 años tuvo que hacer tratamiento para la enfermedad. Claro. ¿Sí? Pero bueno. Igual a mí me impacta, es mi opinión personal. Siempre se dice que la salud es lo primero. Yo le entiendo que ella quiere ganar un premio, que es para mí la columna vertebral de ese programa, es esta chica y debería ganárselo. Yo saldría corriendo, aunque no tenga que hacer el tratamiento, a volver a mi eje. Claro, es lo que, por eso digo, es lo que yo pienso. Claro, a cada uno le surge. A ver, sí, otro te dice, la yo salud diría, es lo primero. Yo no me quedaría en mi casa. Yo me iría a laburar, claro, seguiría con mi vida normal, porque si me quedo en mi casa, me deprimo. Yo creo que debe ser difícil. Es muy personal. Digo, que te digan. Sí, me impacta. Digo, en medio de un programa como este, que te informen, siempre que te informan sobre cualquier enfermedad, imagino que es un balde de agua fría para cualquier persona. Entonces, creo que me parece, viéndolo de afuera, que estar ahí adentro ya se debe sentir más protegida que estando afuera. Sí. Me da la sensación. Aparte, que ella ahí encontró como... Tenés etapa de negación. Pero, digamos, claro, esa era. La etapa de negación etapas, me parece... Digamos, para asumir digo, pero una si el médico enfermedad... le dijo, no tenés que hacerte un tratamiento por ahora, solamente chequeos, ¿qué va a salir? ¿Por qué, si ella quiere seguir dentro del juego, ¿por qué saldría? Porque a mí me parece que es un poco morboso de su parte, y ahí ya la hago como responsable, con respeto lo digo. Sí. A ella, porque me parece que se desvirtúa el juego, porque cuando la gente, la afuera, que se alimenta de esto, ya sabe que ella está enferma, ay, ya empiezan, digamos todo, ella a ver, no pero también no es darle... pobrecita, ya sé que hay que quitarle peso. Claro, la por palabra eso, cáncer desde también, mí, ¿no? Yo me guardaría en mi casa, sí. Karina está hablando. Y que nadie te podría juzgar y no a estoy vos en un reality. Por esta decisión, como tampoco me parece claro, que se la puede juzgar a ella. No la estoy juzgando, pienso que la salud... No te estoy diciendo a vos, estoy diciendo por las redes la y todo. La salud es tan importante. Yo creo que para mí cuando suceden estas cosas y la televisión puede ser un vínculo para que se hable de algo, sí, se visibilice, se naturalice, se le quite el... Porque de verdad hay mucha gente que ante la sola palabra le da miedo, me imagino, y no se hace estudios. Entonces esto me parece que lo que hace es invitar a pensar, invitar a hacerse análisis, sí, invitar a cuidar la salud, que es lo más importante. Y desde ese lugar cada uno como persona tiene derecho a vivirlo, a transitarlo. Totalmente. Como más le parezca. En este caso quizás a vos te puede parecer eso, a otras personas le parece un espanto que esté adentro y otros dicen bien, que se quede, que siga luchando. La verdad que no tenemos la verdad absoluta de nada. Por suerte nos podemos cuestionar absolutamente todo. Yo te quiero agradecer que hayas venido, Federico. Un placer haberte escuchado. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias claro, a todos. Sí, súper claro. Y la verdad que también claro, te saca un poco esta presión, ¿no?, de todo lo que se está diciendo y el miedo, sobre todo, a una enfermedad que de verdad mucha gente le genera pánico, sobre todo la palabra cáncer. Ahora ponemos un punto acá porque comenzó el juicio de Felipe Pettinato. El juicio por abuso, un juicio que de verdad lo tenía bastante preocupado a él y a toda su familia. Cronología, por favor. En la madrugada del 8 de marzo de 2018, Felipe Pettinato había comenzado a escribir otra escandalosa y negra página de su vida. Felipe Pettinato va a ir a juicio oral acusado de abusar sexualmente de una nena de solo 15 años. La denunciante era menor de edad y parte de la familia política de Felipe. Era la hermanastra de la pareja de él, que en ese momento, cuando se da el abuso, estaba embarazada de su actual hija. Acusado de abusar de un adolescente y tras haber sido investigado durante 5 años, el 27 de julio de 2023 se confirmó la elevación a juicio oral de la causa. La prueba más contundente tiene que ver con la declaración en cámara Gesell de la menor, por un lado, y después con las pericias psicológicas y psiquiátricas que se le hicieron a la víctima. Vos lo conocés, vos sabés lo que sucedió realmente.
no podés decir nada, no podés hacer nada, se encarga la justicia, pero en ese sentido estamos muy tranquilos y confiamos 100% en su integridad, en su inocencia y creemos que todo va a salir bien. A casi 6 años de haberse erradicado la denuncia, las partes esperan justicia y la familia de Felipe confía en su inocencia. Nosotros confiamos totalmente en su inocencia, la justicia dirá. Él sabe que no hizo nada, así que iremos a lo que haya que ir para demostrarlo. A mí lo que más me importa es que él sobreviva a todas las tormentas que le tocaron vivir. Comienza el juicio oral y será la justicia quien dictamine si Felipe Pettinato es inocente o culpable. Bueno, la verdad que es un tema extremadamente delicado, como escuchábamos muy bien en el informe, 6 años desde lo sucedido, de este abuso, y una vida, la verdad que si digo, uno se pone a analizar lo que ha sucedido a lo largo del tiempo con Felipe Pettinato, es una vida atravesada por los excesos, por las drogas, por las internaciones, y que, bueno, todo después de todo eso, las consecuencias fue todo lo que le ha sucedido, ¿no? Sí, y también creo que por la despersonalización, porque querer ser otro para dejar de ser vos mismo, me refiero a toda esa mutación que fue haciendo con las cirugías plásticas para querer ser Michael Jackson. Bueno, es un interrogante que hace pensar que es alguien que al menos está un poco desequilibrado desde su psicología, porque una cosa es, no sé, Martín Bossi, que se puede poner una máscara e imitarlo, o Fátima, y otra es que ya tengas otra cara y seas otra persona. Se lo vio, comentábamos con José, cuando veíamos las imágenes, que lo vemos como más recuperado físicamente, evidentemente está mejorando. Bueno, estuvo internado. Bien para él, estuvo internado. Por el tratamiento que está haciendo. Claro. Lo que hizo. Después de la tragedia de su casa, lo internaron automáticamente. Claro, pero Felipe sí. Ya tuvo otras internaciones previas a eso, digamos. Un chico que consumía pastillas para adelgazar a mansalva. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba acá, que trabajaba con su papá, y Felipe venía al camarín y nos mostraba el pastillero de cosas que tomaba para ¿y el padre qué le decía? Estar más delgado. No voy a hablar del padre. No, disculpame, te lo pregunté como una opinión. No. Si el padre padre la única y le decía, vez que intentamos hacerlo consciente de lo que le estaba pasando a su hijo, comentarle algo, lo expuso acá en el piso, bajaba la escalera a Felipe y el otro le gritó cosas desde el piso, la verdad que no. El padre al hijo. Lejos de contenerlo y preocuparse. Bueno, por eso Tamara tuvo que ocupar un poco también ese rol, ¿no? Su hermana. Yo creo que sí, Tamara. Sí, pero igual, pero habla de algo que yo hasta ahora desconocía, que tiene que ver con que él mostraba abiertamente lo que consumía, sus cosas. Sí, esto no era que era algo oculto. No, él quería ser cada vez más parecido a su ídolo. Y bueno, o sea, y en esa transformación estaban las pastillas y... Claro, sí, consumía cualquier cantidad de cosas, Felipe. Entonces, bueno, obviamente que ahora se lo ve así y bueno, se lo ve recuperado de alguna manera, al menos a todo esto que él venía consumiendo. Bueno, los médicos, los especialistas saben que, digo, ese tipo de pastillas generan muchas alteraciones. Claro. No solamente depresión, locura. Sí, ataques de nervios, será. Muchas, sí, igual, diferentes, los estados de ánimo. Espero que eso no lo exima de la responsabilidad de lo que habría hecho. A ver, porque estoy hablando de alguien que en ese momento era un niño. Sí. O sea, chicos, estamos hablando del año que fue, 2000. Poco, sí, era un nene, era un niño, era un adolescente. Sí. Entonces, digamos, ya un chiquito que está consumiendo todo eso, imagínate el adulto que se va a convertir. Muy difícil. Bueno, hoy entraba a los tribunales Felipe Pettinato de esta manera, mira. El juicio contra Felipe Pettinato comenzó alrededor de las 9 de la mañana en estos juzgados de San Isidro. Él enfrenta una acusación por abuso sexual simple contra su ex cuñada. Felipe, ¿qué tenés para decir de este juicio? ¿Qué puedes decir? Gracias por estar. ¿Cómo estás con el tratamiento? Felipe, ¿tenés algo para decir? Bueno, de esta manera Felipe Pettinato entra a estos juzgados de San Isidro, donde hoy se va a realizar el juicio en su contra por abuso contra su ex cuñada. Falta de amor.
Vamos a los tribunales de San Isidro, que lo tengo Alejandro Guatti, desde muy temprano haciendo toda la cobertura de este juicio que comenzó hoy. Guatti, te escucho. Así es, Flor, porque tenemos una noticia de último momento. El juicio contra Felipe Pettinato terminaría hoy mismo. Faltarían aproximadamente 2 horas en el cual se leerían los alegatos y sería la etapa final y concluiría el día de hoy el juicio contra Felipe Pettinato. En instantes habría una resolución de la justicia para absolver o culpar a Felipe Pettinato por el delito que se le indilga a Flor. Sí, así que esto es un cambio rotundo. Estaba esta versión temprano y después uno de los abogados nos dijo que ellos creían que iba a tener una audiencia más este juicio, pero nos acaban de confirmar eso, Flor, que en el día de hoy terminaría este juicio. Sí, igual por los números, hoy hablaste, Guatti, de entre 1 y 4 años, depende si hacemos un promedio a la mitad, es escarcelable. Sí. No creo que vaya preso entonces por esta... Tendría que recibir la pena máxima. Es difícil, claro. Sí, pero también, Flor, sí, depende de la otra causa, porque al día de hoy no tiene antecedentes, pero depende también el destino que tenga la otra causa que lo tiene como imputado. Pero si esta, vos decís, si da culpable en esta y es escarcelable, y en la otra tiene una también... Claro, mínimo vida prisión. Lo que pasa es que esta pena también puede ser apelable, por más que sea de menor de 4 años, y no quede firme, y de esa manera van ganando tiempo. Claro, tiene que haber una sentencia firme. Claro. Ah, ok. Claro, es más, en el caso de, en otro caso, que es por un homicidio, si esta causa quedase firme, él iría detenido automáticamente. Claro. Si queda firme, sí. Ahora, estoy en este caso, quisiera saber los ánimos que hay en el, en este momento ahí en los tribunales, porque imagino que debe ser para la familia. Digo, si bien durante todo este tiempo la veíamos a Tamara Pettinato hablar con... Digo, yo no la veía preocupada por esta situación. Supuestamente ella creía que era algo impuesto o inventado hacia su hermano. Esa es la sensación que me daba. Se sentía, ¿no?, muy fuerte al hablar. Claro, como de la absoluta inocencia. Ella decía que sabía muy bien el motivo de esta denuncia y el porqué. Claro. Como que la tenía muy, muy clara la Tamara. Pero bueno, no, bueno, pero ella Tamara, nunca dio detalles. Tamara siempre fue quien lo defendió y salió a hablar por su hermano, por su padre. Digamos, es como de alguna manera la que se pone al hombro a la familia entera. A diferencia de Homero, sí, pero me da la sensación que hay algo, como dice Pampito muy bien, hay algo que ella sabe y que no dice, que es lo que le da la seguridad. Tengo la sensación. Ella es la madre de Felipe. Ella ha actuado como su mamá durante todo este tiempo. Sí, que justamente las declaraciones que hizo Tamara Pettinato en apoyo a su hermano y también confiando en la justicia, se había deslizado también que buscaban un rédito económico la otra parte, y esto ofendió mucho a la parte de la querella, que ellos no buscan ningún rédito económico ni ningún arreglo, que yo eso se había sugerido como una niña, desde la otra parte. Perdón, Guatti, sea, a ver, me lo planteo como madre, como una niñita de 14 años, de 6 años atrás, claro, que no tampoco son los 14 de ahora, inventaría semejante cosa, digo, pasar por un momento tan espantoso, digo, en plena... adolescencia y reconocimiento de tu propio cuerpo saliendo al mundo. Me parece un espanto, pensar que alguien se metería a mentir con algo aparte así. Aparte, eso se ve en los estudios cuando le empiezan a cámaras las pericias, si es una idea impuesta por los gente. Totalmente. Con esto no estoy diciendo ni que sea culpable, obvio, ni inocente, no, porque no lo van a decir sabemos ahora en 2 horas. Si han llegado a un juicio. Pero digo, es porque veían en la chica. A un juicio porque hay pruebas. Exacto, si han llegado a un juicio por eso, porque consideraron de que había elementos para tener. Hacer. Que no significa ni una cosa ni la otra, lo va a decir la justicia. Y... pero digo, si a una menor de edad se le imponen esas ideas, por lo general las pericias salta. Sí, igual a mí me parece algo espantoso que creo que la justicia. Debería haber, es algo que hablamos siempre, que tiene que ver con los tiempos, primero, y después también, en este caso, si sale sentenciado, si sale culpable, y es escarcelable. Y por eso ¿cuál es la justicia? Claro. Qué terrible. Pero es un abuso igual, aunque sea un abuso simple. Claro. Es un abuso. Es terrible. Le cagó la vida para siempre también. Es terrible. ¿O no? El abuso simple, lamentablemente, es escarcelable.
y lo padecemos un montón. Bueno, también como el caso, ¿no? ¿Te acuerdan el caso del periodista que hace poco se viralizó, que estuvo acá con Mariana Fabián hablando de que prescribe también? ¿Sí? Claro. Sí. Después de mucho tiempo. Digo, hay cosas que vos decís... Terrible. Te cagaron la vida para siempre. El tipo rosarino, alias, claro, de apellido. Exactamente. Sí. No, terrible. La historia de... Claro, por eso. Entonces vos decís, ¿dónde está la justicia? ¿Para qué voy a hablar? También decís. ¿Y para qué me voy a exponer, exacto, a todo esto? No, pero no, también porque, pasa esto, pero porque, ¿no?, una persona que te hizo una cosa así va a estar libre, va a estar impune, sí, y va a estar caminando por la vida, quizás haciendo lo mismo. Exactamente. Flores. Porque eso es no pensar. Porque si una persona fue capaz de violar unos niños, tenía 6 años cuando, sí, cuando le pasó. Entonces, propio padre, sí. Decís, ¿por qué cambiaría si se lo hace a su propia familia? Sí. Y tengamos en cuenta que en este caso, si Felipe después de terminar la prensa, no va a ser solamente por esta causa, sí, es con lo otro. Sí, sí, ¿verdad? Sí. O sea, imagínate lo que es la situación. Y aparte porque tienen todavía un montón de elementos como para ir estirándolo y para ir viendo después qué pasa con la otra causa. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ver qué sucede. Por el momento, Guati, quédate ahí en los tribunales con esa información que nos acabas de dar, que hoy se va a dar la sentencia sobre el juicio a Felipe Pettinato por abuso. Cualquier novedad, obviamente que tenés absoluta prioridad, Guati. Perfecto. Estamos atentos, gracias Flor, hasta luego. Gracias, vamos ahora con José. Lo dijimos, y ese, chicos. Y ese bolerito. Vos también te viniste en martes, y hoy martes viniste así. ¿Sabés por qué me vine así? ¿Cómo llega el viernes? Porque claro, si estoy hacia sí, martes y viernes. Top, me encanta ese top. ¿Viste que es muy lindo? Que es? Muy bueno, por el escote americano es uno que me encanta. Hola, amor. Hola, sí, amor. En este programa, chicos, porque amor. Wanda Nara y sí, su marido, Mauro Icardi, han hecho una adelante. Lo veo y lo quiero. Habíamos mostrado imágenes, una imagen, sí, habían puesto, sí, nada más del nuevo video. Bueno, sí, ahora, si hay foto, hay video. Y si hay video y querés algo hot, mamita, acá lo tenés. A ver. Amor verdadero. Ojo, No creí estar viva ver esto. ¿Por qué? Le mando un beso, igual ahora ya somos amigas de vuelta, ustedes ya saben. ¿Son amigas de vuelta? Sí. Y lo dijo ella acá en vivo. Total, como no me va a llamar para putearme, me llamó la atención algo. En todo ese lujo y ese dinero que ellos manejan y ostentan y nos refriegan así todo el tiempo. ¿Cómo le gusta la mansión? Me gusta porque le gusta la mansión. Le faltaban tejas a la mansión. No te la puedo creer. Y podemos ver, pues yo con mi ojo avisor. Le faltaban unas tejas a una ventanita. Sí, chicos. No se usa así. La mansión es mansión. O sea, si miran en producción, no los quiero poner en aprieto, rebobinar. A las mansiones las tormentas también. ¡Repeluche! Claro, me pareció como raro. Qué matrimonio, como vamos que podemos, ¿no? Insisten. Estamos luchando por este amor. Al principio. No sé si lucha por este amor. Yo lo miro y me pregunto... ¿Cuál es el límite? Ninguno. No hay límite. Porque es... La vida porque es una sola. Oye, se olvidaron de todo. Ahí está, ahí pasaron. No, pero es la exposición, sí, por la exposición. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué lo lleva a hacer esto? Pues no, no sé cómo decir. No por vergüenza. Lo que hiciste, ahora vas a hacer hasta el día que te mueras, claro, lo que yo quiera. No, mañana salí vestido de Teletubbies. Mañana vas a hacer esto. Y vas a... Es como... Es de nunca acabar, pero... Claro, más que amor verdadero, al tema le pondría amor tóxico, ¿no? O sea, cambiaría completamente. Y ahí vamos a ver reflejado todas estas preguntas que vos te estás haciendo. ¿Por ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto más vas a hacer arrastrar a este muchacho? Este es el reflejo. Haciendo pagar, ¿no? La humillación, sí, pública. Tal cual, porque dice amor verdadero. ¿Qué verdadero? No es amor nomás, amor verdadero. Verdadero. Como dice la verdad. El amor. El amor, el verdadero, el, ¿cómo? El verdadero, verdadero con vida. Voy a hacer el amor. ¿Lo ves? El de Paola Miranda, ahí me dicen que ese es el amor que me puede dar solamente a mí, que soy la madre de sus hijos, que yo, la que paría a sus hijos, la que me ama como no ninguna. Claro. Me ama más que a la pelota. Más que a la madre, mira lo que te estoy diciendo. Amor, amor, amor. Más amor que la madre misma. Bueno, de hecho, la madre no la trata, así que es todo el amor. Bueno, ¿viste? De todo el amor que no le da para mucho amor. Ahí tenemos, bueno.
tenemos a Wanda y a Icardi ahora. Pero no tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso, con decir... Sí, totalmente. Para mí tiene que ver con una toxicidad absoluta entre ellos. Dime de calardete, de que carece. De que carece, es el fiel reflejo de la gente que no tiene problema económico y estaba a su casa el pedo, ¿me entendés? Para ver qué miércoles hace. ¿Viste cuando te dicen, amor? Claro. Hagamos un video. ¿Qué van a hacer? Hagamos un asado, tenemos perné. ¿Qué se llamará eso, no? Es un proyecto musical de Wanda. ¡Ayame! ¡Vaya! Para, me gusta. Es un proyecto. Me gusta, para. Vos la palabra seria. Porque un proyecto. Más allá de que te guste o no te guste, canta mal, no es cantante, Wanda, eso está claro. No dijimos eso. Pero, no, pero es un proyecto que viene trabajando y que lo viene. Se pueden reír o no. Pero lo viene haciendo con seriedad. Los videoclips que viene haciendo están buenos. Grabó el igual primero. Igual que su matrimonio, mi amor. Es el mismo proyecto serio. Ese va a darlo todo. Grabó un videoclip en Brasil. Grabó el otro videoclip con producciones grandes. Para mí ese es el hit. Para mí ese es el hit. Ya es un proyecto musical y que vende, obviamente. Los dos juntos cantando una canción. Lo que pasa es que después de... ¿sabés lo que pasa cuando veo este título de novela mexicana, Amor Verdadero? Porque la tipografía... Esa, me ponen locas no ver esas tejas que le faltan. Después de todo lo que vimos que pasó entre ellos, el otro día justo vi una nota de Lian, de Elegante, que no sé dónde fue. Y se lo encontró a Mauro, lo amo. Lo amo. Y se lo encontró a Mauro. Dijo, y sí, lo saludé, está todo bien. O sea, es como que pasó de todo, no pasa nada, Amor Verdadero. No es creíble. Porque pasa en un día, en un mes, les pasa de todo. Se odian, se pelean, van, viene el avión, Elian, la madre, el barrio, Brasil. O sea, claro, es difícil de creer hacia dónde van, qué es lo que buscan. Amor, es como, amor, contate un problema honesto. En serio. Claro. Dejémoslo de joder. Cuando no tenés quilombo, te lo inventás. Exacto, ¿viste? Tal cual te es digo. Todo esto. ¿O quiere que hablemos de para mí todo fue, no, para mí la frase, viste, que al final la plata no te da la felicidad. No. Porque podrías estar, yo tuviera, ¿sabes qué? Sin preocupación, estaría en una isla. Estaría comiendo con la jirafa, ¿viste? Donde se fue con la jirafa, me iría cada dos. No sé, una vez por mes me iría de la jirafa, me daría, qué sé yo. Estudiando, no sé, tendría tiempo para hacer cosas. Mauro le regaló una máquina para meterse y escupirse toda. No, una última ¿qué te quiere decir? ¿Para qué te quiere decir? Ella lo dijo. ¿A mí me llegas a regalar esa máquina? Ella lo dijo. ¿Qué claro. estás diciendo? Como, mira, te compré, mami, mi amor, te compré una cinta. Claro. Ella dijo, ¿se quiere más joven? Lo dijo ella. ¿Por eso? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Qué clase de regalo es ese? Era la como un freezer que se tiene claro. que meter en ese freezer. Menos ¿para 50 qué? Grados. Igual también, pero igual, ¿por qué ese culto? ¿Viste que hay algo con el tema de envejecer que es mala palabra? Mala palabra. ¿Por qué uno no puede, sí. ¿entendés? No se puede envejecer. Hay algo que está como tan instalado y naturalizado que es como, ojo con crecer, ¿eh? La carita. La carita, ¿quién dice la carita? Pero espera, ella tiene derecho a querer... No, porque vos tenés una opinión formada sobre ella tiene de derecho a poder. ¿Qué te pasa? ¿Vos tenés síndrome de Peter Pan también? No. Sí, que no. Sí. Te cargo. Pero ella tiene derecho a poder hacer, digamos, a querer estar joven. Está bien, porque se lo regaló él, mi amor. Pero él la compró para los dos, para la casa, la máquina. Me vas a acordar, se lo pregunto a ustedes, ¿me vas a acordar a esta información que seguramente le llegó, porque todo el mundo en un momento era como decía, no puedo creer, cuando Calabró tenía la máquina solar en la casa. ¿Cómo entendés? La cama solar. A mí me parecía... Los cuatro solar. Era un montón. ¡Qué alegría! Cuando Calabró estaba con la... ¿Quién tiene una cama solar? Es un montón. ¿Cómo la lotería? Pero una cosa... Pero pará, pero hace mal a la salud eso. Bueno, pero ahora se sabe. Bueno, pero igual, si salís color chocolate, ¿cómo no va a ser mal? Algo te pasa. Pero pará, Liliana, Marina... Ya uno la lotería. Una cosa es... Yo me compro la cama solar, yo me compro la máquina que me rejuvenece 80 años. Sí. Es una decisión pero mía. No es sola para rejuvenecer. Ahora, la regala mi marido, mi pareja. Es como cuando dice, le da la madre, te regala una plancha. Pero para, te la revoleo. También sirve ahí para está, mira, ahí estamos viendo ahí la maquinola. También está. Sirve para las lesiones. Él es un deportista de alto rendimiento. Pero ella, no, la compró para la casa, chico. A ver. Pará. Si no juega ella. Más, ese muchacho. Puede estar sentado en el banco toda la pero parece un telo eso con tanta luz azul. ¿Qué es eso? A ver. Mira. Como una ladera. Menos 150 grados como una living. 90.000 euros cuesta.
Ah, ¿y qué te hace? ¿Te metes adentro y qué te hace? ¿Te congela? Como Walt Disney, ¿qué te hace? No sé exactamente, pero sí te da frío. Siempre te sirve para las lesiones. Lo leí en una nota, sirve para las lesiones, sirve para estar más joven, no, para, cuando para termina, no sé qué viene en la sangre. Para sí, pero eso, ¿no? ¿Viste? Vendría a ser lo que te hace, lo, ¿viste? ¿Sí? Que ahora se meten muchos famosos. Están haciendo en el agua. Lo del, bueno, dice, pero eso es más natural. Te metes una bañera que de hielo. No, pero tenés 90.000 euros que te sobran, te compras la máquina esta. Esta para máquina, que te congele la, ¿qué te hizo? La cachipola ahí para que... La pochola congelada, salí con el coso de decir, era un frío, después la depuración es urinaria. A ver, contame. Dicen que es la primera criocabina inteligente del mundo que utiliza 6 sensores para medir el progreso del tratamiento a partir de la temperatura superficial de la piel. Lo que hace esto es quemar como la grasa que vos tenés en tu cuerpo. A mí lo que me preocupa es que este tipo de máquinas, cuando vos te vas a hacer algún tratamiento en algún lugar, hay un operador, un esteticista. Hay una, claro, vale, hay un médico que está a cargo. Bueno, no puedes vos enchufarte. Bueno, meter, pero la máquina esta tiene todo ya. Es que para mí estas cosas me dan que la gente siempre está buscando como el milagro. En todo lo que tiene que ver con el tratamiento estético, con todo, con la belleza, siempre van a buscar el milagro. La pastilla que te hace esto, o el voto que te para los músculos. No, que, y ahora nada es para adentro. Todo es para, ¿entendés? Hay algo que me parece que de verdad es una búsqueda. Aparte, todos sabemos que es una batalla perdida. Total. La del tiempo. Uh-huh. Ya está, la perdiste. Entonces, luchar contra eso me parece que es algo inevitable, porque es algo que te va a suceder, te va a pasar y todo el mundo envejece. Lo que pasa es que hay que buscar manera, claro. Ya está, te vas a hundir como el Titanic. No hay probabilidad que eso no suceda. Bueno, pero puede estar mejor en esa hundida. ¿Quién te lo garantiza? La plata, buscarlo. Lo buscás, lo puedes hacer. ¿Y qué te garantiza estar mejor? Claro, ¿qué es estar mejor? Ay, ya, la cara, se quedó. Muy filósofo. No, pero ¿cómo que te garantiza estar mejor físicamente? Oh, eso lo tenés que preguntarte. Bueno, pero si esa máquina te dice que te mejora un montón de cosas y te la podés comprar, bueno, lo probás. Ella dijo, ¿qué me querrá decir él regalándome esto? Lo dice en la historia, o sea, yo interpreté y dije, qué mal gusto. Porque es lo que vos decís, si me regala a mi marido una cinta, le gustó la voz. Claro, sí, exacto. Te regalé, mira, te regalé una batería de olla. Pero lo que pasa esto también pasa del comienzo de la era, digamos, ¿no? La búsqueda constante de la persona, digamos, por vencer lo que significa envejecer. Aparte son jóvenes, ¿cuántos años tienen? Digo, claro, si empiezan ahora, no llegan ni a los 40. ¿Qué te queda para la señora que está ahí en su casa diciendo...? Cuanto más temprano empezás a hacer tratamientos y cosas, mejor... ¿Quién te garantiza eso? ¿Dónde está eso para que gasten plata la gente? ¿No te das cuenta que es una industria de la belleza? ¿No te hace nada? No, justo y necesario. La cremita no te pones, no vas al gimnasio, no vas a ningún lado. Sí, pero no desde un lugar desde la obsesión. Digo, sí me quiero ver bien, pero todo natural. No, yo no me inyecto la cara. Nunca más, porque me parecía que hay algo que te pasa con eso. La carita, empezás que a perder. ¿Qué es eso, la carita? Claro, que te viste las bocas, todo. Yo, sí. Claro, no, pero hay algo que de verdad empezás a quedar como endemoniada. La gente tiene libertad de hacer lo que quiera, pero yo para mí era como contraproducente, porque vas creciendo y te vas quedando. Te queda como la frente de una generación y la cara de otra. Entonces como que no coincide tu frente con tu jeta. Que el cuerpo, una dice, ay, para, este pantalón malísimo que me quedaba antes. Y bueno, no, tengo el culo de una mina de 40. Te empieza a brillar de una manera. Fíjate que te brilla, como decís que tenés fritolín en la frente. ¿Qué te pasa? El pómulo. Estás brillando, el claro. El pómulo estirado así, la frente te queda así, bueno, y el ojo se empieza a chillar. La gente puede hacer lo que quiera. Yo intento buscar, mi búsqueda es más interna. Intento, no sé, buscar la sabiduría desde otro lugar. Ve por qué me... Digo, obviamente, ¿qué te pasa? Porque te miras al espejo, ¿quién dice? Pues te ves y... Todos pero queremos estar joven, bien, ¿no? Claro, obvio. Una cosa es estar bien, sí. Otra cosa es decir, quiero ser joven. No, no quiero ser joven, pero sí trato desde un lugar hiper tranquilo, tampoco no es que me obsesiona, claro. Pero sí tengo buena alimentación por total. Sobre todas las cosas, es algo que de verdad y tranqui, como diciendo. Sí, lo que me parece que lo que es una abuela contenta, no sé. No, y lo que me parece que lo donde nos tenemos que preocupar tocado. Quizás son claro. En pibas. El entre... pelo largo, por ejemplo, hoy se pueden cortar las puntas, chica, porque hay algo de la luna creciente, qué. Bueno, hoy te crece tipo yuyo, me cortó las puntas, así que se los digo, por favor, hoy es un día para cortarse dos la yuyo, aprovecha. El flequillo como nadie. La frente lisa tiene. Lo que preocupa es son las pibitas de 20, 30 años que ya se están recontrainyectando la cara, que están haciendo de todo. Es el tema. Y me parece que es ahí. O sea, ya cuando te hace determinada de decir, bueno, me hago una cosita. Bueno, okay. En el colegio te voy a poner un cumpleaños. Una niña, que no voy a decir el nombre, pidió una crema de 60 lucas. ¿Qué? Pero por eso lo ven en TikTok.
Es lo que te estoy diciendo. Es lo que, la ¿Qué crema puede necesitar una nena de 10 años, claro, por ejemplo? Que tiene todo ¿qué el colágeno crema? Del mundo. No, pero por eso, que el colágeno le brota del culo, de todos lados. Vos decís 60 lucas. Te querés pegar el cachete. Pero por eso, pero hay algo instalado con la industria de la cosmética de lo que nosotras supuestamente necesitamos para verlos. Siempre nos inculcaron eso, que necesitamos algo para estar mejor, para estar más linda, para esto, pintarte. Entonces, hay que desarmar todo eso porque de verdad, digo, el mundo, como ya sabemos, cambio climático, todo lo que está pasando, tiene que ver con estas situaciones. Son las consecuencias. Mira cómo nos movemos profunda. Acá te hablamos. Acá vamos a tirarte un mensaje. Arrancamos con Wanda y te pero ya con que pero me gusta. Genial, claro, tal cual. Va, entra todo. Sol Pionero, ya que estamos. Y de paso te voy a decir algo muy. Yo creo que la gente que está en su casa debe estar con el mate. Tomando un mate diciendo cómo entran de Wanda, de la teja, del marido, del coso, a hablar del cambio climático en 2-3-2-1. ¿Viste? La televisión es así. Me gusta ese impulso. Que hay para hablar de cualquier cosa con una. Bueno, pero es la televisión. El panelismo habilita. Tal cual, viste como temas, todo. Viste que acá somos una erudita. Mate dulce y a charlar de la vida. Pero es verdad. A ver, es una charla de conductor. Después, después lo voy a verificar y digo, no puedo creer. Pero bueno, esto es la televisión, esto es lo que tenemos. Ahora vamos con Pampito. Bueno, si quieres ser joven, ya nos enteramos. Ahora ya sabemos lo que ya te sabemos. Tenemos que comprar. La próxima juntamos para una inyección de votos. Voto fuerte con Pampito. Claro, un día vino que era ¿quién te hizo la carita? Que lo terminó diciendo él. Sí, porque decía, ¿qué me miran? No sé cómo hacía Cleopatra. ¿Qué hacía? bueno, ¿sabes qué fue el homenaje a Gazalla en el Centro Cultural Kirchner? CCK. ¿No le cambiaron el nombre todavía? Sí, para mí tiene que poner. Vamos a cambiar. Centro Cultural. Sale, vamos a cambiar. Claro. Vamos. No, para mí tiene que poner Karina Milay. Ya que ahí está. No, tampoco. ¡Afuera! Debe tener nombre de algún artista o de alguien que haya hecho algo por la cultura. Favaloro. Gazalla, ahí está. Gazalla, era bueno. Gazalla, Gazalla, Cerati. Sí. Bueno, ayer fue el homenaje a Antonio Gazalla. Estuvo Carlos Perciabal, estuvo Marcelo Polino, estuvo Cecilia Milone. Hablamos con ellos, obviamente. Sí. Y vamos a ver primero la de Milone, ¿no? ¿La nota de Milone? Ah, vamos a ver primero la al revés. Vamos a ver lo que decía Carlos Perciabal, que estuvo con nosotros, ¿se acuerdan? Hace un tiempito y nos contó que lo había visitado. Estuvo presente en el homenaje y nos decía esto, mirá. ¿Qué significa Antonio para la cultura argentina? Un orgullo maravilloso. La demostración de que en este país habrá muchos inconvenientes y muchos errores, pero en cuanto a los artistas, yo no creo que haya mejores actores que los argentinos, y entre esos actores, el mejor, lejos, para mí, es y será siempre Antonio Gazalla. ¿Cómo podemos definir la personalidad de Antonio Gazalla? Vos que sos un hombre que estuvo al lado suyo durante tanto tiempo. Es un hombre maravilloso, muy buena persona, muy tímido, aprendió a defenderse en un medio muy difícil y lo hizo con una altura y con una clase que hasta ahora no ha habido otro semejante. Frontal, sincero, cero hipócrita, esas podrían ser algunas palabras también que lo definen. Sí, exactamente, sobre todo frontal y sincero. Hermoso lo que se veía ayer, algunas imágenes del show que hicieron, la verdad que divino. Re lindo, lo vi en en el Instagram de Polino. Que sí, igual tuvo mucha promoción, ¿o no? Bueno, estaba lleno, pero había, creo que era más que nada para invitaciones especiales. Seguramente hay la gente, el público, para estos eventos que se hacen en el CCK, pueden pedir los lugares y pueden acceder, pero bueno. Yo lo vi en el Instagram de Julián Sierra, que es un chico que es el que hizo de Antonio. Acá está, él lo había subido. Varios Antonios. Que claro, ¿ves? Acá está. Que hace un personaje que se llama la Jenny, que es divino. Y acá lo vemos. Mira, tienes. Mira la imagen. Divino, que estaba tan contento y emocionado. Mira, acá está Julián. Sí, la empleada pública. Qué ¿no? bien lo hace. Claro, Julián es lo más. No saben lo que es, cómo trabaja. Y estaba tan emocionado. Yo me enteré por él. Que iba a ser, hace muchos personajes muy interesantes, pero no sabía. Sí, pero se sabía cómo se consiguió. No sé cómo era, la verdad que te soy sincero, no sé cómo era para acceder.
Eso la verdad que no lo sé, si era solo con invitaciones o vos podías pedir, como te digo, que en otros homenajes, quizás en el CCK, hay un sector para el público que vos tenés que pedir con tiempo las entradas y te invitan. ¿Sabés que los Martín Fierro deberían hacerlo? Para mí, Antonio se merecería un homenaje así con todos sus personajes en la fiesta de la televisión, en algo que él hizo mucho. La verdad, ojo, atrás, te lo estoy pasando. Sí. No, sería hermoso. El año pasado le dieron un homenaje, ¿se acuerdan que lo un Martín Fierro homenaje? Que lo no, pero yo digo hacer un homenaje con sus personajes. Sí, performático. Claro, como lo que estaban viendo, digo, ver lo que él hacía. Digo, homenajearlo de esa manera, aparte, no solamente con el premio. Aparte, él trabajaba en Telefe, bueno, laburó en todos los canales, pero digo, fue como, si mal no recuerdo, televisión, ¿no fue su último trabajo en el programa de Susana Jiménez? Claro. O sea, Y aparte por lo que decía Campi ayer también, que me parece que hay muchos actores, y sobre todo de la talla, ahí estamos viendo algunas imágenes mientras estoy hablando, que dieron tanto a la televisión y que no son conocidos por las nuevas generaciones. Uh-huh. ¿Viste? Sí. Todo su trabajo. Si vos no lo ves en TikTok, que me encanta que hayan subido, que suban tantas cosas. Mirá, ahí estamos viendo, estaban haciendo de Perciavale y de Antonio. Las nuevas generaciones, ver, no saben quiénes son. Entonces me parece que estaría buenísimo en un homenaje. Mirá, estamos viendo algunas imágenes. Y un párrafo aparte, ¿no? A Paulino, me parece. Ayer lo cuando veía también. La verdad que no debe ser fácil tampoco para él. Digamos, ¿no? Su gran amigo. Como gran amigo, y la verdad que es para destacar, porque si no hubiera sido por él, hoy la situación de hasta de lo financiero hubiera sido otra. Totalmente. Si no hubiera sido por él, que lo acompañó en los últimos Y lo que tiempos, calla Paulino, lo que de calla, lo que sabe, cual, de todo lo que pasó en la casa de Antonio y todo lo que le robaron y las cosas que le sacaron. Sí, muy comprometido Marcelo, siempre, nunca lo abandonó. Sí. Bueno, estuvo también Cecilia Milone. Sí, estuvo Cecilia Milone, hablamos con ella y nos decía esto, mirá. ¿Qué significa Antonio Gasalla para la cultura argentina? Y es un referente muy grande, es un pilar muy grande. Y para los artistas mucho más de lo que a veces nosotros mismos nos damos cuenta. Hay algo que está en el ADN del humor argentino que es definitivamente Antonio Gasalla. En este momento de tu vida, ¿vos te animarías a tener una charla como la que tenía Susana con mamá Cora que te pregunte todo? Y a mí no, a mí es un poco me daría un poco de miedo, Antonio. A mí me daba un poco de miedo cuando hacía esas cosas así tan al hueso. De hecho, cuando he ido a ver espectáculos, me iba más bien para atrás. A mí, siendo chica, desconocida, Elia y Carlos, Perciavale, que los iba a ver mucho, no, yo amo la primera fila. Cuando iba a ver a Perciavale, juntos menos. ¿Cómo estás vos, en lo personal? Muy bien, muy bien. Disfrutando mucho, mucho esto, mucho la vocación, mucho la profesión, mucho los amigos, mucho... ¿Saliendo mucho? No es normal. No, yo soy sociable. A mí me gusta mucho recibir gente en casa. ¿Estás abierta al amor romántico y sexual? Eso no lo sé, no lo sé. Pero nunca lo pienso así, ¿eh? Nunca lo pensé. No soy así. Llega. Yo no sé. No buscás, digamos. No, pero me parece que es esto. Es como decir, tengo unas ganas de tener un amigo. Alguien diría, tengo ganas de tener un amigo nuevo. Ya tenés tus amigos. Bueno, no. O no tenés amigos. Puede ser que haya gente que... Bueno, la gente que no tiene amigos, pobre. No anda buscando. No. Nada. Se la ve recuperada, ¿no? La veo más entera. Sí. Está mejor. Sacó un peso encima, me parece, ¿no? Mejor para... Digo, cuando firmó ya el divorcio, me parece como que diciendo, bueno, yo doy vuelta a la página... Ya está. Me parece que ya... ¿Qué malla? ¿Qué playa? ¿Qué masa? ¿Qué playa? Ay, ¿dónde? ¿Qué playa? ¿Qué malla? Donde entro me dicen eso. ¿Qué malla? ¿Qué playa? Es buenísimo. Fue el bocadillo del verano. Cuando digamos intruso 2024, ¿qué malla? ¿Qué playa? Tango, poesía, basta. Poesía. Y ahora vamos a estar esperando hasta que se ponga de novios. Hasta que encontremos a Belén y a Nito a los besos. No te enojes, Nito, porque después... Ay. Sí, no sé. Pero bueno, en este caso, ¿quién era de los papelitos que tenía ahí al costado? Ni un despido más en el Estado. Ah, sí, en protesta que hubo. Reincorporación, que se pedía, claro. Sí. Sí, hay mucha gente que está pasándola mal. Decime una cosa, por favor, Berito, ¿cómo está la temperatura en la ciudad de Buenos Aires? Vamos a vender. A vender, que nos por supuesto. 21 a ver que me va a pavonear décimas. Un poco con mi vestido, mira qué linda. Ay, mirá cómo se pavonea. Kelly, ¿cómo me gusta el satén? Fachela, ¿no? Amo. Pero yo se lo dije, ¿saben por qué me gusta? Porque es doble.
Eso es lo lindo, está que no buena. Se te marca nada. No, claro, que el finito, viste, que se te marca tal burro piloso. Y este como tiene una cosa que, mirá, es espectacular. ¿Y de qué otros colores había? Aparte el color me gusta, este bordó. Kim Kardashian. Divino, muy, viste, qué lindo, ¿no? Me gusta, así que la verdad, me lo quedo. Te voy a decir una cosa muy importante. La camisa no traiciona, no, pero... No, viste, después no sé qué voy a hacer. Igual estoy mandando muchas cosas a la Casa del Teatro. También le mando un beso, que estaban tan contentas la gente de la Casa del Teatro. Y me contaron ayer, aprovecho, que Natalia Oreiro mandó un container directamente de cosas divinas, así que podés ir a la Casa del Teatro ahí en Santa Fe y Libertad, querida. Vamos a decirte algo muy importante, porque vos sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración. Obvio, elegí la que vos necesitas para tu pelo y como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Mira, Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Repair Gold 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Obvio, y te haces la tintura mientras miras intrusos, tranquila ahí en tu casa. Te voy a decir algo muy importante, ¿sabías que Familia Vercomat tiene todo para la construcción en un solo lugar? Obviamente, porque de piso a techo... hay mucho trecho. Hay cerámicos, hay griferías, hay chapas. Escucha todo lo que hay. Hay ladrillos, arena, cemento, hay pisos, hay aberturas, hay nervios. Hay griferías, hay sanitarios, hay chapas, hay hierros y perfiles. Hay de todo. Todo en Familia Vercomat. Gracias a Familia Vercomat. Ahora sí, fuerte el aplauso para Sandra Domínguez. Gracias, chicos. Que viene gracias a visitarnos. La, sí. Bueno, íntima amiga de Carmen. Sí, vamos a decir, primero estuviste en el cumpleaños. La del atún soy yo. La del atún. La claro. Del atún barato, porque el atún está carísimo. Sí, sí. No. Contame una cosa, porque estuviste en el cumple el otro día. Sí, en el que hizo sorpresivamente Penca, lo organizó ahí en el galpón, acá de Palermo, estuvo muy lindo. ¿Y cómo estaba ella? Bueno, ella todos los días está cansada porque trabaja mucho. Pero le gusta. No, para. Está cansada. Le gusta, pero a veces el cuerpo no da. Quiere ir a los doctores, quiere verse con amigos. ¿Cómo le gusta ir a los doctores a Carmen? No le gusta, no sé si le gusta tanto, pero a veces se siente mal y no tiene el tiempo. Vos decís que es hipocondríaca, ¿no? No lo dije por eso, pero me parece que respeta la medicina y que le gusta. Bueno, se preocupa, la porque ella tiene una doctora adentro. No sé si saben que ella hubiera querido ser médica y forense. ¡Ay, me encanta! Claro, siempre trágico. Pero se cuida la alimentación, porque a veces viste que vos decís que si comes mal estás más cansada. Dice que la hincho porque estoy todo el tiempo, yo tomo un café con una media luna. Claro. Entonces durante el día que no come nada, toma pastillas que necesita, como calmantes a veces para el cuerpo, y le hace mal a la panza. Porque es así, no sé qué decir. Es Carmen. Ella es caprichosa. Sí, sí, sí. Entonces a veces digo, con el estómago vacío podés tomar esa medicación. Ay, parece mi mamá, me dice. Claro, y me parece que también algo que sucede que tiene que ver con tener conciencia de ir a los médicos y cuidarse, digo que por lo menos eso lo hace, sí, y eso hablando lo hace. De médicos. Se asusta ante cualquier situación, se preocupa, sí. Y conmigo también, ¿no? Si sí, tal cual. Por eso te iba a preguntar justamente cómo estás vos de salud, porque, hablando de médicos que te deberían cuidar, vos estás atravesando... Bueno, ustedes no sé si recuerdan. Digo, contaste tu historia acá. El año pasado, cuando conté el primer lugar que conté, y les agradezco que me dieron el tiempo. Estuve como 40 minutos contando desde de tu experiencia cero, con Aníbal. Fue. Después hice un montón, es verdad, un montón de otras notas en otros lugares que no me dieron ese espacio, pero estoy agradecido a todos igual. Sí, pero igual, ¿qué te pasó, Sandra? Porque la verdad que después que hablaste y que las consecuencias que te trajo esta operación. Claro, yo me empecé a hacer, refresco muy poquito, que con la muerte de Silvina Luna, yo tuve una reacción de empezar a hablar. Pero no porque quería ser el centro yo de las denuncias, sino porque me sentí como cómplice del doctor por callarme lo que él me hizo a mí. Cómo funciona la cabeza y la culpa, ¿no? Terrible. Me automanipulé, digamos. Entonces dije... Y bueno, y Fernando Maldonado fue el que lo filmó a él en el Circo Rodas. Sí, me acuerdo. Y empecé a contarle cositas chiquitas a Fernando. Porque yo nunca hablaba de eso con mis amigos. Zulman Fayad, que soy muy amiga, también dice, pero Sandra, me entero por los programas de todo lo que te pasaba. Porque yo como que sentí que ya superé eso, no me morí en esos momentos, y entonces miro para adelante. Cuando empecé a hacerme exámenes, empecé por los riñones, ante todo. Gracias a Dios, no estoy mal todavía de eso, pero como yo fui una de las operadas primeras, en el 2009, y esto es corrosivo. Bueno, en ese momento no se sabía nada, no se había operado Silvina,
Pero yo en la primera operación, ¿ya se acuerdan que había salido, no sé si se acuerdan, con un bulto duro en uno de los cachetes? Que vos dijiste que fue en un consultorio, ¿no? Fue en el consultorio el primero que él tenía en Córdoba y Carlos Pellegrini. Entonces, bueno, empecé a investigar y empecé a ver que tenía las plaquetas muy altas. Cosa que hasta el año pasado no me había pasado. Así que a los 5 o 6 meses me había colgado porque estaban un poco más altos. El máximo es 400.000 de plaquetas y yo tenía 500.000. A los 4 meses me hago otro examen y ya se tenía 750.000, siendo 400 el máximo. Y ahora tengo 1.000.000. Ay. Entonces, ¿y eso qué quiere decir? Sí, significa que podés hacer trombos. En ese momento lo consulté con la doctora Lestelle, yo no tengo obra social, no tengo prepaga, me atienden en el Hospital Fernández, gracias a Dios que me atienden muy bien, y me dijo, vos ya tenés este cuadro de trombocitosis, tenés que investigar qué te lo genera, descartando que es una modificación medular, porque quizás un día mi médula se pudo haber vuelto loca y generar muchas plaquetas, descarté eso, que es algo congénito, yo eso no lo tengo. Y me hice una resonancia magnética que describe perfectamente un estado inflamatorio intenso por el producto, que es lo que me provoca que mi cuerpo registra que tiene que defenderse. ¿Y vos eso que te hace? O sea, vos te levantás a la mañana y te sentís bien. Yo no tengo síntomas. Ah, okay. Claro. Eso es silencioso. Claro. Esto es lo grave. Pero estás tomando una medicación fuerte. Entonces, cuando descartaron que no era algo medular ni era leucemia, que yo... Y caí en el Fernández con la doctora Fischer, que es jefa de hematología, me dijo no, y me explicó por qué no tenía leucemia. ¿Por qué? Porque las células tienen además leucocitos, no solo están las plaquetas. Entonces el resto de mi sangre está en orden. Cuando eso se desordena, puede ser leucemia. Claro, los glóbulos blancos. Entonces analizan todo. Entonces la doctora ahí automáticamente me dio una pastilla para que no haga trombos. El diagnóstico de trombocitosis. ¿Qué te dijo del producto? Porque en general lo que decían era que eso le provocaba al cuerpo esta que se estabilice. Es como un síndrome de Asia, que es una enfermedad autoinmune. Claro. Entonces, porque yo, mientras vos hablás, no puedo dejar de pensar en Gabriela Trenchi. Claro. Que ella, porque creo que a las diferentes pacientes le pega de diferente manera. Claro. ¿No? Tu organismo ella, reacciona de distintas maneras. Claro, entonces ella contaba algunas cosas, digo, que el cuerpo le encapsuló con las piernas, que contaba que empezaba a tener muchas bolas. Que son bolas. Los granulomas que yo les conté el año pasado, que me hice 5 operaciones posteriores a la primera. Ah, porque algunos quieren salir. ¿Se acuerdan? Porque capaz que fue una historia media larga y pasaron tantas cosas. Sí. No, eso se va formando, o sea... Es tu micrófono, no te apoyes. Ah, era mi pelo. No, porque te apoyaste atrás. Ah, sí. Cuando yo me operé la primera vez, él me había dejado ese huevo, no por el transcurso del tiempo que mi cuerpo había reaccionado mal, sino que en la cánula, cuando la sacó, chorreó el producto, me lo dijo él. Ay. ¿Y eso formó un huevo? Eso formó un vidrio, chicos. Yo me tocaba el cuerpo, la parte de... formaba, o sea, donde termina el cachete de la cola, si yo estaba parada no se veía, pero si yo me acostaba y levantaba la pierna me salía como un iceberg de ahí abajo, y era una pelota así. ¿Y eso te lo sacaste? Eso, él me lo quiso sacar y probó distintas cosas, la cánula choqueando contra eso, pero como era un cemento, claro, él sabía que eso no me ¿Eso anestesia total? Eso, no, local, yo estaba despierta y sentía viendo todo eso. No veía porque estaba boca abajo. Con el tiempo él me corta. Aparte te podía haber dado una infección galopante. Con el tiempo él me corta, me dice, la única manera es cortarte el cachete y eso cortarlo. Ah. Pero al sacártelo de tu cuerpo, también te saca tu propio músculo, porque eso es todo fibroso. Apegado. Yo no le hice caso a San Pietro en cuanto conocí a Lotoki, que le pregunté por qué vos no haces esta operación, porque San Pietro es mi cirujano de cabecera, y me dijo, ya es agresivo atravesar un músculo, porque en la cola tenemos mucha fibra. Sí. Eso ya te va a formar... Estás viva de casualidad vos. Sí, yo tengo con el doctor Cazorla, denuncias por 3 intentos de suicidio. Cuando yo le conté todo, cronológicamente, lo que había vivido, me dijo, vos te estuviste a punto de morir 3 veces. Una... Fue letal porque yo en esa ya me quedaba. En la de Carmen, que de la casa Carmen que me salva, de morís ahí. La verdad es que es como una novela. Claro, porque lo que pasa es que no estaban las condiciones para que te invada el cuerpo de esa manera.
las infecciones eran. Yo siempre fui sana. Vos claro, pensás que pasó todos estos años. Porque te mete una cánula que ni siquiera ahora. Andás a ver si estaba esterilizado. No, y después me cosían en el. Porque esa zona es una zona muy difícil de mantener higienizada ante todo, porque transpirás, porque, bueno, sí. Es una zona difícil. Apoyo, entonces, de apoyo, sí. Me cosía en el consultorio, a veces se me abría la herida y me cosía un asistente de quirófano de él. Yo le decía a la Y todo esto, digamos, que no era en un hospital, no era un hospital. No, el consultorio que después tuvo en Pedro Ignacio Rivera. Ahora, ¿vos lograste sacarte todo, entonces? No. Yo me hice muchos, me empezaron a hacer muchos bultos y cuando iba y le decía, me da impresión tocarme, imagínate tener sexo, ni loco. Claro. Y me da cuando me paso crema, me dice, bueno, vos porque adelgazaste mucho, ¿qué querés? Entonces el producto aflora. O sea, siempre la culpa la tenía yo. Siempre culpaba a los pacientes. Después pasó lo de Silvina y también le pregunté qué había pasado con Silvina. Y dijo, pero ella tiene problemas anteriores renales. ¿Y por qué no le hiciste una evaluación? ¿O por qué a todos nosotros no nos haces? Si sabés que el producto que nos pone nos va a traer estas consecuencias renales, y no tenía pero igual a pesar de todo eso, vos seguías yendo, porque fuiste... Porque iba a que me sacara los bultos, porque San Pietro me dijo, yo no voy a tocarte en donde te tocó él. Entonces, eso por es eso, lo que le pasaba mucho, dice, quedaban atados a él. Hay otro cirujano, él dice, viste que dice la mujer, también fueron a otros cirujanos. No, ningún cirujano te tocaba. Nadie lo quería tocar. Claro. Nadie te quería tocar porque sabían que... Quedabas atado a él, le pasó lo mismo a Fran Mariano. Sí, yo me lo cruzaba siempre. Le pasaba lo mismo que él decía, que quería que le arregle... Y entonces quedaba siempre, como esto es lo que contó él, quedaba atado a él porque era el único que hay una persona solucionar. Que trabaja en este canal, que por supuesto no voy a decir el nombre, que la salvé de que se haga la cola porque estaba en el consultorio y se lo iba a hacer y yo la llevé al baño. Y dije, vamos al baño, ¿me acompañás? Dijiste, porque no claro, como me veían mucho a mí en la sala, me preguntaban por qué y yo les decía a los pacientes, porque tengo estos problemas. Y me dice, no digas así, porque encima que nosotros nos estamos haciendo responsables, vos estás contando. Entonces a esa chica hoy por hoy me debe Sandra, la vida, imagínate. Sandra, yo estuve el sábado con vos y me preguntaste, ¿no? Sí. Y que hicimos una nota con eso. Contá, digamos, hoy lo que tenés que tomar, digamos, para contrarrestar todo esto. Y lo que realmente significa eso. Sí, bueno, antes ustedes me preguntaron qué era la trombocitosis, que me la diagnostica el Estelle. Sí. Me dijo, vos ya tenés, porque tenés, una vez que suben tanto las plaquetas, el diagnóstico es eso. Podés hacer trombos, las plaquetas se pegotean y hacen coágulos cerebrales, cardíacos o pulmonares y me puedo morir. Así. O sea que estás medicada de por vida. Estoy con esa... O sea, claro que, como es una enfermedad autoinmune, la ilusión es que un día como vino se pueda ir. Pero es una ilusión. La realidad es que yo tomo esa pastilla... ¿Tu vida corre peligro hoy? No con esa pastilla. Ah, o sea, pero que trae pastilla... otras consecuencias. Tenés la sangre licuada, no te podés cortar. Eso es gratuito. Tener la cara y los dolores, porque Gabriela Trenche decía que ella en un momento sentía, yo lo escuché con Facundo Pastor, dolores que se quería cortar las piernas. Decía, hay momentos que deseo cortarme las piernas. Bueno, porque los dolores dan, porque este producto, al entrar entre la parte muscular, aprieta las venas y aprieta los tendones, aprieta todo. Ocupa un espacio dentro de tu músculo que todo te da como calambres, durezas. Mis piernas, yo tuve una infiltración de piernas y no podía ir mucho. Tuve como un año entrenando porque me costaba subir las escaleras. Se me habían entumecido los músculos. Todo eso es lo que yo pasé. Lo que estoy pasando ahora, que es un poco la pregunta de Layus, es que como subieron tantos mis valores de plaquetas, tengo riesgo de tener hemorragias internas y por eso tengo que consumir una medicación oncológica. No tengo cáncer, no. Sí. Mi mamá me está viendo que se asusta, ¿no? Sí, por eso. El año pasado yo ya empecé porque no estaba conforme con mis 750 mil millones de... Discúlpame, con la fortuna que están en los medicamentos, ¿cómo haces para costearte? Bueno, el Hospital Fernández el año pasado me lo abastecía, pero este año, no sé si es por el recorte, no hay. Cortaron todo. Yo el año pasado hice un pedido ante el ministerio. No llegué a hacer un amparo. Está bien que no se abuse de que a cualquier persona le den esta medicación. Está bien que lo controlen. Entonces hice, tenés que ir al director del hospital, que pasar por determinados filtros. Y nunca me llegó esa caja. Yo me fui afuera, me fui a Miami, vuelvo, pasaron un par de meses, me voy a controlar la sangre y otra vez tengo que volver a tomar porque otra vez estoy excedida. Y ahí mi doctora, que la veo preocupada, me dice, y es porque podés sangrar por dentro, podés empezar
La trombo la tenemos controlada. ¿Pero o sea, te la van a conseguir a la medicación? Sí, la conseguí. Ya la conseguí. Fernando Maldonado me dio una mano. Tengo amigos y tengo familiares que también me ayudan. Ahora en tengo una pregunta. Porque ahora no hay... Y yo digo, yo de alguna manera tengo recursos como solucionarlo. Pero la gente humilde que va a un hospital y que no tiene cómo ni quién los ayude, ¿cómo hace? No, que por eso... ¿Y sabes cuándo me va a llegar ahora la medicación del trámite que hice el otro día? En un mes. Sí, llega. Sí, pero eso pasó siempre. Bueno, pero cuando viste lo que contó Malena, la hija de... ¿Cómo se llama? De María Valenzuela, lo contó. De los medicamentos oncológicos viene de hace... No, y lo que aumentaron, Pampi, no pasó siempre eso. Está complejo. Pero te quería hacer otra pregunta. Yo te digo mi experiencia, y vos sabés cómo yo pienso. No, no estaría defendiendo un gobierno, ni es contra el gobierno, ni es a favor del gobierno. No, no lo digo por defender un gobierno. No, te quiero decir que está en faltante importante eso. Y hay gente que no puede esperar. Y hay gente que está con... O sea, yo me siento privilegiada, me ven con ánimo porque me decía la justicia, te veo bien. Y sí, porque pienso que tengo la posibilidad de defenderme. Ay, porque tenés otro estilo de hicimos vida. Hicimos una entrevista en lo de Doman, una mamá con un chico que tiene una enfermedad que tiene que tomar sí o sí un medicamento de oncológico también. Sí. Y no que se es lo carísimo, carísimo y estaba luchando para que se lo den. Un chico de 20 y pico de años que necesita ese medicamento sí o sí. Acá no me dicen que no me lo van a dar. Lo van a dar en un mes. Pero en un mes, ¿cuánto voy a tener? Hay gente que no puede esperar un mes, hay gente que se muere. Claro, y seguramente, Sandra, mi peligro que en un mes hubiera tenido 1.200.000 plaquetas, obvio, hubiera sido también de riesgo. No, y aparte, a ver, seguramente mucha de la gente que te ve espléndida, divina, claro. Vos sos una mujer consciente que conoce la calle, la gente va a decir, pero esta señora, ¿de qué se queja? Mirá lo que pide por una cirugía estética, al punto que te quería preguntar, tenés derecho igual a pedirlo, es... Si en algún momento caíste en lo toqui por el peso, hace un rato hablábamos de la eterna juventud, que es una batalla perdida, creo que vos ya estabas en el piso escuchando. ¿Qué te pasaba a vos, que sos una mujer bella? Gracias. ¿Por qué llegaste a él? ¿Qué era lo que querías mostrarte, hacerte en el cuerpo, mostrarle al mundo, para yo trabajar entiendo, en teatro? Entiendo a lo que apuntás. Si nos vamos en el momento que yo me operé, el 2009, era... totalmente otro mundo, ¿no? Claro. No digo otra sociedad, la Argentina, otro el mundo. A operarte no era un peligro, porque yo si quiero tener una mejor cola, porque yo no tenía mala cola, la verdad que sí, por el que abusé, digamos, de ese deseo, no me siento responsable, no me siento culpable, porque el doctor es que no lo médico. Sos. Médico y escrupuloso que fue... Yo no me siento culpada por vos, te estoy explicándote. Belleza. Si yo quiero, si yo me veo bien y capaz que soy vaga para ir al gimnasio y quiero tener mejor cola, y hay un doctor que tiene una esposa, una pareja, que se lo hace, y tiene una hermana que se lo hizo, y me explica que no es nocivo, que se va en 8 años... ¿Yo qué voy a imaginarme todo lo que después sucedió? Y que este hombre iba a ser tan caradura que ni siquiera era cirujano. Pero es más profundo a mi pregunta. ¿Qué le pasa a una mujer del mundo del espectáculo, bella, por la misma... triunfadora, que tiene que sostener ese modelo de belleza? No, ni triunfadora para querer sentirte bien. Pero en cuando el mundo del espectáculo es más la exigencia. No, en eso te voy a dar la derecha. Cuando yo me operé las Lolas, cuando yo recién arranqué, se pagaba los lugares donde vos protagonizabas. O sea, se pagaba desde Zapac, que me quería cobrar porque me había dado un sketch especial. En ¡mentira! Sí, me cobraba, me decía que me lo tenía que cobrar con 2 horas de hotel alojamiento. Sí, me lo decía. Zapac, que se la daba de evangelista. Sí. Yo recién empezaba. Entonces yo dije, ¿qué puedo tener yo? Que soy actriz, porque yo siempre quise estar en la comedia y formarme, digamos, como actriz de comedia, ¿no? Y entonces dije, bueno, una tipa que tenga buenas lolas ya va a ser algo que en televisión, más actriz, no había tanto en esa época, ¿no? Hablando de cuando yo empecé. Y bueno, y con el tiempo también me hice la lola. ¿Solo Zapac o hubo otros más también? No, hubo otros. Y porque así no tenían como tarifario. Que me dejaron sin trabajo. Tenía la tarifa, digamos, esto es... ¿Vale esto? No una si tarifa. Y esto lo tenés que pagar porque estás protagonizando. Digamos. Y no, si me das el protagonismo, me lo debo merecer, le contestaba. Castillabana vendría a ser. ¿Sabés que después de ahí yo iba a dejar la carrera y conocí a Carmen y a Santiago, que hicieron el casting como corresponde, ¿no? Mm. Y me dieron la ilusión de poder seguir.
conozco después a Carlos. O sea, yo recién empezaba. Había, era una época donde el mandato de belleza hegemónica estaba a pero tope, ni siquiera se dudaba, ni se hablaba. No, ni es, se... más, es más, hasta te lo decían. Mirá, la verdad necesitamos que tengas más lolas, que tengas más cola para estar en este lugar. Lo de la cola y, fue mucho. Igual las Kardashian, le hicieron mucho daño al mundo. Sí, sí, porque te juro, sí. Cuando ella... Pero le ha pasado, vos ves, los cirujanos, hay un programa en E! Entertainment que son de es los cirujanos, ah, sí, claro, que hablan... Y de porque muchos médicos, sí. Claro, esto le decían las colas brasileñas. Uh-huh. ¿Entendés? Pero y... cuando empezó lo Toki, sabes que las Kardashian todavía no estaban en auge. Sí, en el 2007 empezaron. Bueno, ya estaban. No lo que pasa que, claro. Yo no lo hice por ellas. No, pero igual claro. él vino con este método, sí, de las travestis de Brasil. Y Colombia, en porque Colombia. Él estaba, porque él vivía, él era misionero, entonces, y muchas se cruzaban. Digo, ahí había como un tránsito, claro, de mujeres que o de mujeres trans y travestis que iban a hacerse los cuerpos a Brasil. Entonces él vio un negocio, porque aparte es algo que no estaba legislado desde el lugar, que lo hacían siempre en un lugar clandestino, las mismas travestis eran las que se lo aplicaban a otras. Y era un negocio porque le cobraban fortuna. Entonces él, como médico, vio ese negocio. Por eso es lo grave, claro, del asunto, de lo que él hizo, tiene que ver con eso. Porque fue conciencia. Porque él sabía, claro, a conciencia, claro, siendo médico. Entonces se escudaba en un consultorio con un título diciendo, bueno, no, yo te hago este procedimiento que no lo hace nadie. Y la ubicación de ese consultorio. Porque si vos le estás contando, ¿eh? Y la ubicación de ese consultorio. ¿Sí? Claro. Ese consultorio estaba en la Avenida Córdoba, ¿entendés? En un lugar. Pero igual empezó haciendo allá, operaciones, sí, extremas. Él sí, después va a Chile. Pero cuando vino acá. Lo sacan de Chile porque operaba en un departamento. Claro. Y de Chile viene acá con Pamela, sí, Sosa. No, primero viene Pamela, se hace famosa y después viene él. Lo que hablabas de las chicas trans, cuando yo la otra vez, el año pasado, hice esta movida, digamos, no de prensa, cuando empecé a hablar, empezaron en Instagram a contarme muchas chicas su situación, claro, y muchas chicas que están trabajando en Europa, en España, así, chicas trans, me cuentan todas las muertes que hay en el Muñiz, no denunciadas hacia Lotoki, de chicas trans que porque se sienten menos importantes de denunciar, claro, no se dan valor por el maltrato que siempre hubo. Por la autoestima quebrada. Exacto, obvio, tanto... se han muerto sin denunciar, claro, infectadas. Atendidas por él. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? La chica trans empieza con la silicona, la de una amiga. Silicona. Entonces de él ahí te dice, yo no sé, yo no tengo nada que ver. Siempre se zapaba con eso, ¿no? ¿Tenés miedo, Sandra, hoy? No tengo miedo. Me preocupa estar de por vida con... Ahora estoy con tres pastillas de la de quimio, digamos, la oncológica. Sí. Que no te las dan, que no te las bueno, dan. Bueno, pero que la tengo, por este mes estoy cubierta y el mes que viene también ya previn con un familiar que es mi primo, que es como si fuera mi hermano, que yo siento que económicamente voy a estar cubierta con eso, ¿no? Salen 220 mil pesos, si alguien la tiene que comprar. O sea, es un dinero. Un sueldo. Eso es lo que me siento mal, de tener que estar atada de por vida a un tratamiento sin comerla ni beberla, digamos, ¿no? Pero si yo no me hubiera sacado todos esos bultos que él me sacó, que fueron como 5 operaciones, que también estuve al borde de la muerte en esas operaciones, ahora tendría un problema renal como tuvo Silvina. ¿Cuántas pastillas tendría tomas? Más tóxico en mi cuerpo, ¿se entiende? Claro. Sí. ¿Cuántas pastillas tenés que tomar por día? 4 para la sangre nada más. Más omeprazol para que no me haga mal las que me tomo. Porque 5. Tu estómago, si no, toda tu parte gástrica. ¿Y en qué está lo legal con él? Digo, se unieron con otras víctimas. Pero se unieron varias víctimas. Sí, como 60 tiene Cazorla y tiene también a una doctora que estuvo en el caso Zárate. Sí. El día que el chico estuvo internado y que contó en una nota, sí, una muy médica, detalladamente, sí. Y sí, esa sí. Mujer la defiende Cazorla, es una arrepentida. La primera arrepentida, claro, sería. Sí, pero es el caso Zárate. Estuvo, él no creo que salga. Que pero, estuvo ahí cuidándolo post operación y que dice que sí, pero vio si que sabe del caso Zárate, debe saber de las otras cosas que se hacían en la clínica. No, también. Porque después se fue contratada por el quirófano. Parece que lo toque ese quirófano lo alquiló. Exacto. Claro, lo alquiló. Porque era en pandemia, estaba clausurado todo y era prohibido del vamos. Claro. Y faltaba una médica, no sé si es porque. Claro, en el plan. Sí, porque legalmente tiene que tener ciertos profesionales. Bueno, y ella vio todo un teje que le iba diciendo a Aníbal, pero esto tal cosa, él decía que no se meta. Y dice que no la miraba ni a los ojos. Sí, vio que no se hacía cargo de la situación cuando se empezó a complicar lo de Zárate. Y aparte de la doctora. Parece que él hizo un zoom en el medio de la operación. Tiempo. Él hizo un zoom en el medio de la operación. No, se fue a hacer un zoom por una causa penal que tenía. Mientras Zárate estaba mal en una habitación con esta médica y unas enfermeras, él estaba en una habitación de al lado haciendo un zoom, haciendo una declaración
porque no podía estar de cuerpo presente, por así decirlo. No, te quería preguntar qué opinas de la mujer de... ¿Cómo se llama? No, María José Favaló. María José, que dice que está preso Lotoqui por la presión social, no por las cosas que hizo. Bueno, María José no es la persona que se muestra en las notas, tranquila y parsimoniosa. María José es muy inteligente, muy fría, y para mí es el cerebro de todo. Ella también lo tiene. Para mí, que no me haga juicio. ¿Como una asociación ilícita vendrían a ser? Ella caería, ella tendría que caer con él. Pero ella tiene el producto en su cuerpo, ¿no? Sí, claro. Sí, ella también estaba... Es más, no es una víctima ella de él. Cuando yo voy a ese consultorio de Córdoba y me sale Carolina Trinidad. 9 de julio. Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini. Ella era la secretaria. Claro. Y él era pareja de Pamela. Y ella ya estaba operada y me decía que era porque hacía muchos patines. Bueno, ya estaba operada. Después me entero que estaba operada por él. Así que vinieron todos de Misiones, ya ella operada, desde un principio. Es más, poco tiempo después, o no sé si fue después que murió Silvina, o ahí cuando Silvina estaba muy grave, yo me acuerdo que ella empezó a subir fotos... Te tenés que acordar, la Jus, mostrando su cuerpo, sí, ¿no? Hay video, igual para mí, no estoy saludable. Uniendo lo que está contando Sandra, creo que hay mucha gente que va a empezar, porque se empezaron a publicar cosas que tienen que ver con ciertos tours de operación que se hacían. Creo que ella, no sé si es de Corriente, no sé de dónde es, donde unas comparsas había... Hay un director de una comparsa que ahora está muerto, que falleció, que hacían, como diciendo, bueno, vos querés salir en la comparsa, combo, claro. y daban créditos. Ah, mira. Para operarse con Aníbal Lotoqui, según había unas publicaciones que se empezaban a viralizar. Decían que supuestamente había te daban el crédito, salías en la comparsa, te operabas con... Había como un combo, entonces... Hay un par de... ¿Cómo lo toman eso? No hay justicia, todavía no se hizo una denuncia de eso, pero hay cosas. Cuando estábamos con eso, nos llegaban un montón de mensajes de gente de Misiones diciendo que había un montón de denuncias que no habían prosperado en la comisaría. No. Justamente por la mala praxis. Ahí en Misiones está recontraprotegido. Está recontraprotegido, claro. Que es más, no tiene uno, sino que tiene varias personas fallecidas por el producto que él... Y en eso que vos decís que hay combos, también hay combos de otras cosas que no me quiero meter porque tengo miedo de hablar. ¿Combo de con el caso Lotoqui? Bueno, se hablaba miedo, mucho del perdón, tránsito. ¿Qué te referís a cosas no, a si ilegales. No las dicen los abogados que lo claro. saben, yo no quiero... Mucho decir. Tráfico de materiales que él ponía en el cuerpo de las personas que no haya forma... Bueno, él iba a hacer juicio supuestamente. El hermano dijo el que no dijo que iba a iniciarle juicio al metraquilato. Sí, pero es un caradura. La empresa, porque dice que claro... Pero la empresa salió a informar que jamás tuvo una orden de compra de Lotoqui. No. Es más, el hermano sería la persona, esto es lo que se dice, el hermano sería la persona que traía este producto ilegal de Brasil, sí. ¿Sí? Se lo traía y tampoco, a Lotoqui. Él traía en bolsas un polvo. Un polvo. Claro, jamás compró. Sí, las jeringas las tenía, porque hay una persona que yo llevé, que se hizo como unos pómulos, y le puso el metacril. Las jeringas venían. Sí, pero es para pequeños rellenos. Para rellenar. No se venden grandes estas cantidades. Estas colas hace falta 100 de esas claro, jeringas. Claro. Y hubiera sido que tenías que vender un auto para operar. Era imposible de pagar. Él traía un polvo, pero nosotros no lo sabíamos. ¿No era lo de los que usan los dentistas? Sí, el subitol sí. mezclado con algo. Otra cosa más. Yo tengo una amiga que se había hecho y le había sacado grasa. Entonces él le explicó que con la grasa le ponía el metacril, sí. que no era metacril. Mm. Bueno, y cuando a mí me lo hizo, yo no me hice una lipo. Entonces dije, ¿y a mí claro, con qué la me grasa, lo ¿con dónde qué me pusiste sacaste? El producto? Me dijo, con un gelcito. Hoy por hoy el gelcito puede ser silicona líquida. Ahora, vos hace un rato hablabas, ni hablar de sexo, dijiste así como a la pasada. No, en ese momento cuando yo me tocaba el cuerpo, claro, o sea, no lo tengo, eso les aviso. A los sin chicos. Entrar en intimidades... También me imagino que una mujer que se dedicó toda la vida, que se dedica al mundo del espectáculo, que siempre se muestra su cuerpo, hermosa, es como volver a reencontrarte después con otro cuerpo por todas esas situaciones espantosas que pasaste y también en la intimidad con alguien, con hombre, mujer, lo que vos quieras. Digo, hay que hacer un trabajo también sobre la persona. En este momento para eso. También estoy haciendo un trabajo. Mm. No conté cuando me dejó varices en la cola. Ustedes, yo creo que en la anterior nota que vine acá, yo lo conté. Por eso también iba muy seguido, porque estuvo como 3 años pinchándome y sacándome las varices. Y yo en el cuerpo, en las piernas, les muestro, no tengo una. No soy una persona que tengo tendencia a claro. eso.
Cuando claro. A mí me dijeron cuando ponían el producto esto levantaba mucha temperatura. ¿Qué sí. sentiste vos? Pues dicen sí. que quema, que digamos, sí. levanta una temperatura tan alta que es imposible cuando que yo, se ponga tanta cantidad. El primer día que me opero, Jennifer López era nada al lado mío de lo que yo tenía. Entonces él me dijo, eso se va a deshinchar cuando se desinflame. Y hervía, era como fiebre. Por supuesto no me pude sentar por mucho tiempo, pero nadie que se opera la cola, ni con prótesis, ni nada, se puede sentar por un tiempo. Cuando alguien dice, ay, no se podían sentar, no, en eso no tiene la culpa lo toque. Lo que sí tiene la culpa es en asesinarte, en los intentos de suicidio, de homicidio. Sí, claro, sí, sí, tal cual. Bueno, Sandra, la verdad que te quiero agradecer por tu testimonio. No, esperemos que tengas la medicación. Y que sí, nada. Ya la tengo, quédense tranquilos, ya la voy a seguir teniendo. De alguna manera. Bueno. Pero bueno, quería hacer también un poquito esa denuncia, ¿no? Que bueno. Le pongan las pilas y que eso no le falte a la gente. No puede faltar. Ojalá. Muchas no puede gracias, faltar nada, pero eso, no, eso menos. Nunca puede faltar nada. Gracias, sobre todo medicamento quiero, para la gente que necesita. Gracias. Es muy fuerte el testimonio. Esperemos que sí. la justicia actúe y que de una vez por todas todas las víctimas puedan tener justicia. Vamos a... Vos tiraste hoy un último momento y nos quedó pendiente. Ah, quedó pendiente. Me quedó algo de Ulises Bueno, la morocha. Saquemos. Alguien dijo que alguien saque a bailar a la morocha y Ulises. ¿Qué morocha? Como a Carlos Paz. No está faltando el dato, digamos. Sí. Pero ahí se lo ve, mira. En la costanera, mira qué claro. Digo. Pero qué bravo el lugar. Ahí chicos, lo veo. Y ahí se lo ve a Ulises besándose con esa morocha. ¡Epa! A ver. ¿Quién es la morocha? ¿Quién es? Nos está faltando los datos de quién es la morocha. ¿Están chapando? ¿No? Después hubo fotos que se sacó Ulises con la gente que estaba ahí, confirmando que había estado. ¿Esto fue anoche o...? Sí, creo que fue anoche y más por el comercio. ¿Cómo es la música? El lunes, Carlos Paz, no pasa. ¡Qué suerte! ¡Esto escucha bom, bom, bom! ¡Yo pensé que esto era el lunes! ¡No, no, no! Yo haciendo la tarta de verdura para el colegio. La lonchera. La pascualina, yo. Así que estamos en búsqueda, digamos, de tener más datos. Lo cierto es que, bueno, Sabrina la descartamos. Sí. Sabrina venía no. por el lado de la morocha. La morocha, entonces. ¿Puedo decir que se va a enojar Ulises ahora que mostraste estas imágenes? Pero bueno, pues si va ahí al lugar, ¿dónde está? Bueno, claro, Ulises tal cual. Se encargo, claro. Y está blanqueando ver, lo que sucede. Y está blanqueando, eso te iba a decir, ¿no? Porque la verdad que no es demostrar demasiado y menos demostrarse públicamente. Para mí que la morocha le dijo, más te vale que me blanquees, dejen de confundir con Sabrina, porque si no... ¿No? Tal cual, está pidiendo eso, está pidiendo ¿no? eso, la morocha. Está pidiendo, sí. Está ¿vos creés que... Bueno, Carlos Paz, todo... Si hay algo que le gusta al cordobés es la lengua, así que... Viste que es muy... Enseguida se sabe todo ahí. Oh, no, Pablito. Obvio, así que en cualquier momento ya nos van a estar contando las redes de Intruso o a mis redes también de quién es la morocha. En pablolayo.com. Ah, sí. ¿No? Ok. Bueno, muchas gracias, compañeros. Compañeros, se nos terminó el programa. Esto fue todo. Esto fue Intrusos del Espectáculo. Hoy es un día muy importante para nuestro país. Uh-huh. Hoy 23 es la marcha para defender la universidad pública. Así que la verdad, si vos querés defender el futuro de tus hijos, de tus nietos, tenés que ir a acompañar esta gran marcha. De verdad, la educación es lo más importante que puede tener cualquier país, cualquier uh-huh. sociedad. Sin educación no se puede hacer absolutamente nada. La UBA, las universidades públicas, 5 premios Nobel, casi todos los presidentes egresaron de la universidad pública y le da posibilidad a muchas personas que no tienen dinero de acceder, de acceder primero a estudiar y después de pensar un futuro mucho mejor. Así que si crees en todo eso, hoy tenés que ir a marchar. Muchísimas gracias. Mañana los espero, como siempre, acá miércoles para... Estamos en el miércoles bisagra para acompañar uh-huh. lo que va a ser el fin de semana y con un programón como siempre. Chau, hasta mañana. Que alguien saque a bailar a la morocha. 24